Buenos días, vamos, 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 ojito, ¿no? Modo DayZ, cabrón. Modo DayZ, vamos, let's go, muy buenos días. La OTAN, la OTAN. Que viene la OTAN, que viene la OTAN. A ver cómo se nos da, ¿no? Vale. Voy a ir abriendo, ahora lo pongo, ¿vale? Vale, vale, de puta madre. Hay un servidor que he estado metiéndome y tal para probarlo estos dos días atrás. Y está ahora también por la mañana, así que es de lujo. Voy a ir metiéndome, ¿vale? Muy buenas, Trooper. Grande. ¿Qué tal las vacaciones, tío? ¡Let's go! El Biden viene con una comitiva de 50 coches. Y la bestia su limusina... limusina blindada, un helicóptero, nada. Discretito, ¿no? Como el que va en Uber, cabrón. Cortitas, tío, claro. Claro. Es que cuando te lo pasas bien y todo rollo, pues sí. Parece como más corto de lo normal. Pero bueno. De lujo, de lujo. Playita y todo, ¿no? En plan, su morenito, su morenito. A ver. Claro, las vacaciones pasan rápido, tío. Es que... Y es que es eso, ¿eh? Que lo piensas. Vale, esto ya está. Vamos a ver si... Voy a quitar la música. Boom. Let's go. A ver. Lo pilla, lo pilla, lo pilla. Let's go. De lujo. Es que es eso, ¿eh? Mira, tío, ya vamos a terminar junio. ¿Sabes lo que te digo? Estamos a 28 de junio. Ya. Pues nada. Se pasa volando. Sí, pasa rapidísimo, tío. Ya hemos terminado Big One, ya. Pasa todo volando. Terrible. Terrible. Pero bueno. Ay, Dios. Lo que no se pasa es el constipado, ¿eh? Bueno, constipado. La congestión, digamos, ¿no? Nada, gente, vamos al DayZ, el puto Survi para gigachats. Este juego es para gigachats. Lo que pasa es que ahora mismo soy Bambi, ¿no? A little baby deer. Pero bueno. Es la época, Pascuero, sí. Es la época, tío. Y es eso. ¡Ojo! ¡Grande Toy Story! ¡Qué grande! GG. Grande. Muchas gracias por la sub. ¡Let's go! Toy Story. Toy Story. Toy Story. ¡Let's go! Toy Story. Grande.
Ojo lo que tarda en cargar, ¿eh? Ayer no tardaba tanto, no entiendo. Yo tenía pensado ser en este juego un poquito cabrón, ¿sabes lo que te digo? En plan, ser un tío duro o lo que sea, pero después te encuentras a la gente y la gente es amigable, ¿sabes? Te ayuda, todo rollo. Ayer me encontré a un tío y el tío podría haberme matado, pero fácil. Y no, y me hablaba, ¿sabes? El tío estaba en una casa escondido. Y yo me metí como en un trastero o algo así, porque había un zombie, era de noche, no se veía nada. De noche es que no se va a ver nada, señores, pero nada. O sea, el juego es supervivencia 100%. Es muy real para algunas cosas. Y ya te digo, el tío me ayudó, me dijo que si quería comida, todo rollo. Después también me hablaba, me decía algunas cosas, pero no lo entendía. No lo entendía. Mi nivel de inglés tampoco es que sea una maravilla. Pero luego es eso, es como que hablan muy para adentro, ¿sabes? Do you wanna wear food? Y dices, ¿cómo? ¿Sabes? No me entero, cabrón. No soy un speaker native. Soy nativo inglés, ¿sabes? No sé lo que dice. Y yo, yeah, thank you, guy. Así que veremos lo que nos encontramos. No sé por qué tarda tanto, de verdad. No sé por qué tarda tanto, si algo va mal o algo. Ah, pues coño. Yo creo que era porque no la había pulsado, ¿sabes? No había pulsado todavía el juego. ¿Vamos? Ok. Pues nada, gente. Ya lo estáis viendo. Hay que sobrevivir, ¿vale? Hay que encontrar, por ejemplo, una ciudad o un pueblo y tal. Tienes que ponerte, pues, tu mochila, encontrar armas, encontrar sobre todo comida. Estamos en un mapa que se llama Namalsk. Y es puro, puro hielo, tío. Estaremos como en Siberia, ¿sabes lo que te digo? Estaremos en zonas cercanas a Siberia, ¿vale? Y nada, lo que son los poblados, las ciudades, todo eso está en ruso, ¿ok? Y bueno, por ejemplo, el reloj. Este soy yo ahora mismo. El reloj no nos sirve, ¿ok? Y nada. Se ve guapo, se ve bonito el juego. Tuve que bajarlo en algunas cosas y tal para rendimiento. Igualmente a lo mejor puede fallar. Se nos puede quedar pillado o lo que sea. Estoy yendo por aquí porque creía. Se ve muy bien, ¿no? Nice, nice, de puta madre. De qué guapo con el zoom. ¿Veis cómo tiemblo, cómo de estos saco el vaho y tal? Increíble. Ahí lo estáis viendo, la cruz es la salud. Lo de la gota esa no me queda muy claro. Luego está el termómetro, ¿no? Que sería la temperatura. La tengo súper baja, o sea, estoy congelado, ¿ok? Estoy congelado. Y luego la manzana y la botella son la comida y la bebida, ¿no? Un paquetito de calor, nice. Vale, en la camiseta de puta madre. A ver si gano temperatura. Voy a morir. Un montón. La botella de agua es el agua, ¿vale? Que está al lado de la manzana. No, la gotilla, la gota. ¿Qué es la gota, tío? Ah, la sangre. La sangre. Sí, es verdad. La gota es la sangre, porque te puedes desangrar, ¿sabes? Hay zombies, tal o lo que sea, y te desangras, ¿vale? Entonces, sí, salud, sangre, temperatura. He ganado temperatura, ¿lo estáis viendo? Ahí en el termómetro he ganado temperatura. Ahora mismo se acaba de bajar, así que a la mierda. Vale, ahí nos está diciendo que lo pasemos bien en el server. Vale, una carretera, ok. Pues la seguimos, que sería lo más probable encontrar un poblado o lo que sea, ¿no?
aquí no hay mapa, no hay nada. O sea, el mapa te lo tienes... Hostia. El mapa te lo tienes que encontrar, ¿vale? Y te guías por brújula. Vamos a ver. ¿Hay peligros, no? Son... No sé si hay animales también. Diría que sí. Y ya te digo, soy... ¿Ojo? No estoy jugando al juego, estoy jugando como con mods, ¿vale? En los servidores con mods y tal. Ok, si aquí, por ejemplo, tuviéramos comida, ¿vale? Pues sería un buen sitio, ¿no? Te resguardas, tal, no sé qué. Tienes una buena vista, digamos. Y todo rollo. Entonces... Y es eso, te puedes sentar, pum, tumbar... A ver si... ¿Por qué no se tumba? Ahora. Ahí está. Perfecto. Buena cabaña, sí. Pero es eso. No hacemos nada. Veis que la vida y tal me está bajando. La temperatura la tengo en la mierda. Lo más seguro es que muera también por la temperatura. Y nada, sobrevivir. Es que no queda otra. Ya te digo. Lo suyo encontrar una mochila, una chaqueta, todo eso es clave. Y ya si encuentras armas o lo que sea, y con balas y tal, pues también. El juego es muy bonito. Supongo que en stream más o menos a veces el bitrate joderá algo, pero bueno. Pero el juego te mete, tío, lo que son los sonidos, todo. Claro, hay que empezar a encontrar cosas. Que es que, mira cómo tengo ya la vida y la sed, el hambre. Mira cómo lo tengo. Veis abajo a la izquierda, si yo corro, hago como mucho más ruido, ¿vale? Si voy andando de esto, y me parece que si me agacho, es como más silencioso, ¿no? A ver si aquí nos da el solecito, bien. ¡Qué miedo, qué miedo! Qué puto miedo. Buena, Renekor. Es de Walking Dead total. Sí, sí, es de Walking Dead. Ya te digo, a ver si le vicio más y todo rollo, porque es un juego que me atrae un montón. Y es eso, es pillarle el truquillo, es pillar más de esto, ¿sabes? Jugarlo más y todo rollo. Y pueden salir cosas muy, muy guapas, ¿eh? Es que a lo mejor no llego ni al poblado. ¿Te imaginas que es por el otro lado de la carretera? ¿Sabes? Que puede pasar, ¿eh? Ojo la música. ¿Le subo más al juego, por ejemplo? Me parece a mí que me he equivocado de carretera. He pillado la comarcal. Buah, mirad los sonidos, el viento. Es brutal. Vale, voy a intentar subir a ver si puedo subirle el volumen. Uf, está a tope. De Windows está a tope. Vale, más o menos lo voy a dejar ahí, porque es que si no... Claro, si... Con la música y todo el rollo, a lo mejor no escucho... quién viene por detrás o lo que sea, ¿eh?
necesito encontrar algo, tío. Una puta cabaña, algo, Yo creo que vamos medianamente bien porque hay tendido eléctrico, hay carreteras, entonces eso indica que hay población, ¿no? Mira, por ejemplo, allí, ¿no? Allí parece una casa abandonada, Yo creo que el objetivo va a ser ir allí, Hay varias casas. Ah, y aquí, ¿no? A ver. Cuidado, ¿no? Vamos por el bosque, por si acaso. ¿Ves? Pega algunos tirones, ¿vale? Sí, pega algunos tirones, mira el poblado que había aquí, cabrón. Dios. Vale, si hay animales, por ejemplo, vacas y todo rollo, es verdad, que acabo de acordarme. Y ahora aquí mucho cuidado con los zombies, ¿vale? No tenemos nada todavía. Ahí, míralo, el puto zombie, ¿ok? Vale, vamos tranquilamente. Varios zombies, madre mía. Me pueden reventar ya, Ya. Así que... Entra, coño. ¿Vale? Hijo de puta. Granada cegadora. Ojo. Corre el policía. Un megáfono. No creo que haga falta, ¿verdad? ¿Y esto? Ah, las pilas. Ojo. A lo mejor puedo darle por la ventana, Le puedo dar de putazos. Uf. Necesito salir, tío. ¡Vamos! ¡Ven aquí, ven! ¡Puto! ¿Ah? Ok. No tiene nada el cabrón. Es muy difícil, Renekor. Muy, muy difícil, tío. Y luego, aparte, te la puedes encontrar el arma. No ves, aquí no hay nada, tío. Pensé que iba a tener suerte y tal, pero no. Es muy difícil. Luego, a lo mejor, te encuentras un arma y está gastada. O no tiene balas, que es lo más probable. Que no tenga ni cargador ni balas. O sea, tú tienes que conseguir las balas. Tienes que... ¡Dale, perro! Ojalá no me haga ningún corte, Hostia, llevo un chaleco de puta madre. Vamos a ver si... ¡Dios! Gracias, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿No me lo he puesto? Sí. Sí lo llevo, ¿no? Sí, tío. Muy buena protección. Sin munición, sí, o te la encuentras en la mierda. El arma está en la mierda. Vamos a entrar aquí en esta casa, ¿vale? Vamos rápido. Abre. ¡Ah! ¡Cierra! Joder. Ok. Cuidado, ¿no? Son fuertes, hay que, sobre todo, tener cuidado que no te hagan ningún corte, ¿sabes? Lo bueno, que tengo trapos y puedo hacerme vendas y tal, pero... A lo mejor aquí hay alguien, escondido y me pega un tiro, Que también puede ser. Mira, aquí hay balas. Unas botitas me vienen de lujo. Me las pongo. A ver, bueno, espérate. Buen estado y gastadas. Vale, bien, de puta madre. Hola, ¿te agachas? ¿Por qué no me agacho? Ahora. No puedo pillar esas balas, ¿no? ¡Perro! ¿Por qué no puedo pillar las balas? Ahora. ¡Ya
Vale, puede ser que vaya un poquito bugueado, vaya. Había un palo. Vale, creo que a lo mejor te refieres. Pero había un palo que tú lo has visto físico, Trooper, o es porque me había salido palo largo. Porque eso es de pillar en los árboles. Y sí, puedes utilizar, por ejemplo, de arma. A ver, ¿esto qué es? Píllalo. Ok. Sí, puedes utilizar de arma casi todo, ¿sabes? Ok, necesito comida, tío. Necesito comida. Claro. Vale. Sí, yo también la había leído, lo de palo largo y tal. No hay nada, ¿no? Alrededores, no hay nada. Ok. Hijos de puta, ¿eh? Me tienen rodeado, coño. Más proyectiles y todo rollo, pero no hay nada, tío. Necesito comida. ¿Veis cómo me está bajando la salud? Ojalá, ojalá, a ver si encuentro algo, Trooper, tío. Estoy jodido aquí, ¿eh? Estoy muy jodido, tío. ¿Los baños? No hay nada, tío. No hay nada. Que voy a puño, ¿eh? Voy a puño. Puedo tirar a lo mejor. ¡Hijo de puta! No, me va a matar, el cabrón. Me vas a matar, hijo de puta. A putazos. Ahora mismo no estoy muerto, estoy desmayado, pero estoy en la puta mierda. Estoy en la puta mierda. Buen juego, ¿eh, Nico? Grande, Nico. Ahora estoy desmayado. Entonces, sí, no muero. No muero. Pero estoy en la absoluta mierda. Estoy en la mierda. Quedas medio tonto, sí, tío. Ahora estaré lleno de cortes, seguro. Y todavía siguen aquí, ¿no? Eso es lo peor. Eso es lo peor. ¿Vale? Vamos a ver si puedo cerrar. Vale. Tengo un corte. ¡Guau! Eres un DayZ Enjoyer, ¿no, Nico? Sí, yo me acuerdo que me lo dijiste, ¿no? Que lo tenías en la Play o algo así, puede ser. Que me dijeras que lo tenías en la Play. Vamos a ver si me puedo levantar. Estoy muy en la mierda. ¿Veis ahora cómo al lado de la botella hay un virus? Es que estoy infectado ahora mismo. O sea, estoy en la mierda. Está de esto, estoy en la mierda. Estoy en la mierda. ¿Vale? Con suerte, a ver si encuentro comida en algún sitio, tío. A ver si encuentro aquí algo. Pero estoy jodido o no. Lo siguiente. ¡Ciérrate, puto! ¡Ciérrate, puto! ¿Vale? Destornillador. ¡Ojo! Una pala. Lo que pasa es que es muy lenta. La sierra. Ok, a lo mejor no tengo ya espacio, ¿eh? No tengo espacio, a lo mejor. ¿Eh? ¿Botellita de agua? Vale. ¿No tengo espacio o sí? A ver. ¿Esto qué es? Lonas y pantalón muy dañado. Ok. Vale, el agua está congelada. El agua está congelada. Vale. Ojo, en el chaleco táctico. El termómetro a tomar por culo, ¿no? Vale. Yo creo que no me han hecho tanto daño por el chaleco, ¿eh? Puede ser, ¿eh?
Pues si no me hubiesen reventado, va. Entonces, vamos a ver. Yo saco. Pum. Con la sierra de puta madre, ¿no? La máscara de soldar. No, si no me va a quitar mucha visión, creo. Necesito comer, tío. La botella de agua la tengo congelada. Claro, en la hace esto. En las bases militares. Sí, no es... sí, muchas veces es tener suerte, ¿sabes? Es tener suerte. Fuck. Fuck you. Fuck off. Malditos. No, 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 no. Me verguea, me verguea. Joder. Sí. Sí, es eso, lo de encontrar armas es muy difícil, ¿vale? Igualmente, yo no estoy jugando en el juego vanilla, como quien dice, o en el juego, en los servidores oficiales. Estoy jugando en los servidores de la comunidad, ¿vale? Que es con los mods y tal, y entonces a lo mejor pues, puede ser un poquito más fácil encontrar algún arma o lo que sea, puede ser. Pero... a saber, a saber. Vale, ahora sí que estoy en la mayor mierda posible. Y si no cierro, me van a matar. Espérate. Espera, espera, espera. ¿No puedo cerrar? Sí, ¿no? Vale. Tengo un corte, estoy infectado. ¿No me estoy curando? Sí. Ahora. Claro, Nico, puede cambiar un poco, ¿eh? Puede cambiar un poco. Vale, al menos el corte. Estoy súper desangrado. La sierra ha caído por... Ok. Vale, la sierra me la voy a guardar. Y yo creo... Buah, estoy muerto de hambre. ¿Habéis escuchado las tripas? Muerto de hambre. Hijo de... ¡Hostia! No, 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 no. No, no. Muerto, cabrón. Muerto, cabrón. Hijo de puta. Madre mía, eso que era Mordor. ¿De qué va este juego? Sergio DayZ, cabrón. Señor Sergio DayZ, ¿de qué va este juego? Tú seguro que lo sabes, ¿no? Ahí está, Nico, claro. Claro, hay servidores que es solo PvP, PvE, que los combina o que puedes jugar en tercera, primera persona. En la cárcel, no sé, no sé dónde estoy, la verdad. Lo que estoy es muertísimo, pero muertísimo, cabrón. ¿Cómo lo llevo? Bien, bien. Pasé el primer día y todo rollo. Bien muerto, ¿sabes? Bien muerto, cabrón. Muertísimo, estoy muertísimo. Me ves jodido, sí, tío. Sí. Soy Bambi, literal. Soy Bambi. Pero bueno, lo importante es eso, que está muy guapo el juego y todo rollo y le daré más días. Lo que pasa es que tenía ganas de traerlo aquí al canal. Y sí, ahora mismo. Ahora mismo es eso, soy Bambi. Vale.
Pues nada, señores, esto ahora mismo es con otro personaje, ¿vale? Volvemos a reaparecer, estamos en la playa. Lo bueno, creo que hemos salido en el mismo sitio, así que sabemos dónde está la ciudad esa de los zombies y podemos hacerlo mejor incluso. Ha sido una putada porque me han reventado. Me han reventado, pero bien. Entonces... es eso. Y además me metí aquí en este mapa, en Namalsk. Hay otro mapa que ha hecho la comunidad. Creo que se llama Edén, me parece. Ya me lo he imaginado, Sergio, tío. Me lo he imaginado de que este era de los más difíciles. Sobre todo por el tiempo, ¿verdad? O haces una hoguera o lo que sea, o está fuera, ¿no? Yo me lo he imaginado. Hay un mapa ahora que se llama Edén. Mira qué suerte he tenido. Un gorrito de lana. Un cinturón. Bueno, me sirve, ¿no? ¿Y algo más? No. Así es el juego. Morir, morir y morir. Sí. A no ser que seas un puto pro. Y pues bueno. Morirás también, pero seguro que sobrevives más tiempo. Lo suyo es ir por el sol, ¿no? Para que me caliente un poquito, ¿qué? Vale, aquí tenemos. Sí, este mapa, no sé si... creo que lo ha hecho la comunidad o es de un DLC, pero la comunidad... no sé, no sabría decirte. ¿Sabes si es de un DLC y está modificado o lo que sea? Claro, es lo guapo del PC, eso sí, tío. Eso sí. Lo de los mods y tal. Vale. ¿Sabes la suerte que estamos teniendo que es de día? ¿Sabes? Porque si es de noche es que no vamos a ver nada. Y ahora que estamos por la mañanita aquí en España y tal, no vais a ver nada, ¿sabes? Si tenéis las persianas subidas y todo el rollo. Yo por eso he bajado un poquito la persiana en plan modo Z. Modo Daisy. Enjoyer. Y a gozar, ¿no? Mira, podemos ir pegando saltos como Bambi. Bajan mucha estamina, pero... el frío, la comida, tienes que descongelarla antes de comer, claro. Es que, Sergio, en este mapa toda la comida está congelada, ¿verdad? Es una putada, tío. Ya para el siguiente día, a ver si le meto otros mapas y todo rollo. Pero sí, me apetecía, ¿sabes? Como siempre escucho Namalsk o Chernarus y todo rollo. Digo, venga, vamos a meternos en Namalsk. Pero me di cuenta de que es bastante duro, ¿no? ¡Ojo! ¿Un faro aquello? ¿Puede ser un faro? Muy jodido, ¿eh? Es muy jodido. Pero ¿cómo se aprende? Jugando, ¿sabes lo que te digo? Así aprendes de tus errores, aprendes no sé qué, a lo mejor no te sirve un arma y... Yo qué sé, vas aprendiendo. Con amigos esto tiene que ser la polla, sí. La verdad que sí. La verdad que sí. Me imagino, Sergio, me imagino. Entonces... estoy fucked.
Claro, quieren un reto ya. Pues sí, pues ya probaremos otros mapas o lo que sea. Estoy, por ejemplo... Uf. Sí, ¿no? ¿Vamos allí o qué? Vamos allí. Venga, vamos. Por probar. Claro, Nico, eso es la polla también. Eso es la polla. He empezado por lo complicado, Pascuero. He empezado por lo complicado, ¿no? Bueno, ¿qué más da, no? Estamos para disfrutar. Para pasar la mañanita de chill. Bueno. Sí, ya te digo, tengo por ejemplo el mapa del Edén, creo que se llama Edén, es como una isla tropical. Este lo tengo descargado, así que, pues mira, podemos buscar. Está gastado. ¿Eh? Esto en buen estado, lo que pasa... ¿Dónde se pone? Se pone... ¿Por qué no me lo puedo poner? ¿Me lo puedo poner o...? ¿Hola? ¿Tendremos suerte? No sé yo, ¿eh? No sé yo. A ver si hay algo por aquí. Probemos, ¿no? Una rueda y un tablón de madera, cabrón. Una ganzúa. Bueno, me la llevo por si acaso, ¿no? Guantecitos de lujo, ¿no? Lo malo que está gastado, ¿no? En plan... Pero seguro que algo me protege, tío. ¿Por qué no puedo...? A ver... Ahora. ¿Hola? Okay. Es verdad, Nico. Sí, es verdad, tío. Es verdad, es verdad, es verdad. Es para las puertas. Cable. Uf. Vale, ese mensaje muchas veces sale y después no sé si no cierran, creo, pero bueno. A lo mejor cierra el servidor, no, no tengo ni idea. ¿Hola? ¿Habrá algo aquí? No hay
nada, tío. Fuck. Pues... ¿Ojo? Ah, no. Claro. Pues no hemos tenido suerte, ¿no? Sí, hay más gente en el servidor. No está lleno ni nada, ¿vale? Hay poquita gente, pero sí, sí, hay gente, ¿eh? Hay gente. Bueno, hemos intentado al menos venir a otro sitio, ¿sabes? Probar a ver si teníamos suerte y tal, y parece que no. Podemos seguir el, la red eléctrica, ¿no? El tendido eléctrico e ir a la ciudad, pero vamos a ver. Vale, mira. Podemos probar ahí, ¿no? Ahí es donde antes, ¿no? Donde morí y tal. Sí. Diría que sí. No hay nada de nada, ¿no? Ya. Vale. Vamos a ver si tenemos suerte. Entramos en una casa. Aunque claro, es que es eso, tío. En este mapa, toda la comida. Mira mi cuerpo. Ese es mi cuerpo de antes, ¿eh? Ese es mi cuerpo. Está ahí. Está ahí tirado. Y debería de haberme puesto aquí en la segunda pantalla, a lo mejor el un mapa y tal. Pero bueno, si es que... ¿Qué hago yo con un mapa? ¿Sabes? Si yo, yo lo que necesito es comida, hacer fuego. A mí me da igual dónde, dónde estoy, ¿sabes? Por favor. ¡Ponte! ¿Vale? Ok. No tiene nada este cabrón, ¿no? Vale, me han hecho un corte, ¿no? Vamos a ver si... Aquí entré y todo esto ya está más que looteado. Pero bueno, vamos a curarnos. Ok. Vale. Mira mi granada de antes, ojo, ¿eh? Vuelvo a estar en la mierda. ¿La pillamos, la granada esta? Venga, va, la pillamos, ¿no? Vamos por aquí, a ver. No sé si es mejor a lo mejor darles con el bate, ¿eh? Por si acaso llevan algún chaleco, alguna mochila o lo que sea y no rajarla y tal. Entonces... Vamos con todo, ¿no? Ven aquí, ven. Ven aquí, perro. ¡Ven! ¡Bim! Este tiene una mochila, ¿no? Ah, no, tiene un chaleco. Chaleco destrozado, me cago en su puta madre. Vale, yo tenía un chaleco de lujo, ¿eh? Espérate, porque yo tenía un chaleco de puta madre. Podemos ir a mi cuerpo a ver si, si está bien y tal. Claro, claro, tiene que haber, tiene que haber. Pero vamos a ir a mi cuerpo, a los ratilla, ¿ok? Vamos a los rata. Este hijo de puta a lo mejor me puede ver, ¿no? ¿Y este cabrón? Hostia, la virgen. ¿Qué quiere? ¡Bing! Toma, cabrón.
Vale, igualmente me van a ver, ¿no? Me van a ver, hijos de puta. Ven aquí, ven. ¡Brre! 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 ¡Vamos! ¿Qué quiere? ¡Bum! ¿A que muera al lado de mi cuerpo? Lo más seguro es que muera al lado de mi cuerpo. Nah, me revientan. ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Hostia! ¡Clean, cabrón! ¡Clean! ¡Wow! Destrozado también. Ok, tío. Ok. El agua está congelada, pero bueno, me la llevo, ¿no? Y le meto el de esto de calor. Aunque está hecho polvo, ¿no? Está dañado. Más trapitos. Linternitas por si acaso. Para. Vale. Vamos por aquí atrás. No tengo ningún corte, no tengo nada, ¿no? Me ha salido bien, ¿eh? Ojito, ¿no? Vale. Temperatura, estoy medio... Fuket. Hola, buenas, Darío. Muy buenas, tío. ¿Cierra? ¿Cierra? ¿Eh? Camisa táctica. A ver. Muy dañado. Una mira de esta. Vale, no tengo espacio. ¡Qué guapo! Dios. La linterna tiene que tener pilas. La linterna de aquí, ¿verdad? ¿O no? ¿De dónde? ¿Tengo linterna? Necesito una mochila, tío. Ah, vale, tú dices esto, ¿no? Las pilas y tal, sí. Siempre en los pantalones, ¿no? Vale. Entonces, por ejemplo, este lo pongo en el pantalón también, ¿no? Ok, perfecto. La camisa la tengo en buen estado, pero a lo mejor debería de tirarla, ¿verdad? Para tener más espacio, ¿no? Vale. Ok. Aquí sería lo suyo, hacer fuego, pero claro, ¿cómo cojones hago yo fuego aquí? No se puede hacer fuego con los trapos y las bengalas, ¿verdad? ¿Habrá algo más por aquí, tío? Es una putada lo del mapa, tenía razón Sergio, porque lo de encontrar comida y todo rollo y que esté bien, sabes, que no esté congelada, es una putada. Y es eso, que no sé hacer fuego. O sea, no lo he mirado ni nada. Entonces... Amigo, ciérrate, por favor. Se puede hacer con... ¿con un trapo y las bengalas, sí? Pues si me decís cómo se hace, lo hago, ¿eh? Ojo, paquetito de calor. Let's go. ¿Renta, no? ¿El casco o cómo? A ver. Buen estado y buen estado. Vámonos. Hombre, el gorro de lana... me dará como más calor, ¿no? El casco, bueno. Vale, paquetito de calor. Esta no la puedo mezclar con... no. Ok. Modo supervivencia. Modo supervivencia, Stormy. Vale, no, creo que no me deja pillarla porque no tengo espacio. ¿Esto de aquí es mejor que lo que tengo? ¡Capucha! ¡Hostia! ¡Hostia puta!
A ver, con bengalas tira el trapo en el piso. O si hago una hoguera también, claro, la hoguera sería con los palitos en los árboles, ¿no? Pillo palos o lo que sea y después con la bengala en la mano prendida, te tendría que dar la opción que es para encenderlo. Ok. Vale, el casco lo he tirado, ¿no? Y se supone que llevo... Que llevo la capucha esta. Pues mira, aquí tenemos... Pero claro, por ejemplo, aquí adentro no puedo hacerlo, ¿no? ¿O sí? A ver, yo me pongo los trapos, ¿no? Y solo me da la opción de... Espérate, vamos a hacer una cosa. ¿Puedo pillar solo uno? En plan... A ver, espérate. ¿Lo he tirado? Sí. ¿Cómo pillo uno solo? Muchas gracias, Stormy, por los bits, ¿eh? Ah, vale, he pillado dos ahora, creo, ¿no? Ok. Ahí está. Perfecto. Entonces vamos a probar, por si acaso, ¿no? Probamos. Al uno. Hola. Ah, vale. Vale. Tiro los trapos, vamos a ver, ¿eh? Yo esto es la primera vez que lo hago, ¿eh? Ok. O sea, si yo me acerco... Por ejemplo, enciendo la bengala y después me acerco al trapo, que no creo, ¿no? Se puede hacer, vamos a probarlo, venga, va. Estamos para eso, ¿no? Enciendo la bengala. Enciendo la bengala, ¿no? Pues no me da ninguna opción, no me da nada, ¿no? Prende la bengala. Yo creo que a lo mejor no puedo, ¿no? No me da ninguna opción, no sé si hay alguna tecla, si hay algo. Vale, estoy... Pues estoy apuntando al trapo y tal y... Y no, ¿eh? A ver, vamos a pillar el trapo. ¿En combinar? No. Cambiar. ¿Y si tiro la bengala? No, no. Bueno, vamos a tirar la bengala igualmente. Vale, tiramos la bengala. Y ahora creo. Lo tengo en el 4, ¿no? Nah, esto es imposible, es imposible. Yo creo que lo suyo es esto, ¿no? Vale, está en la mierda, me parece. Muy dañado, tal. Está muy dañada, tío. No me merece la pena, ¿no? No. ¿Se nos va a hacer de noche? Ok. ¡Ojo! Mierda.
¿Algún cargador? Este cargador, por ejemplo, es de estas pistolas, no creo, ¿no? Estas como de balines, ¿no? En plan ahí. Unas balas chiquitillas, ¿verdad? Uy, ¿esto qué es? ¡Cargador! ¡Ojo! Ah, no. Vale. Vale, a la mierda. Hago la puta, tía. Espérate. ¿Puedo apuñalar con la ganzúa? ¿En serio? No sirve. Este de aquí de la Scorpion, ¿no? ¿Y esto? ¿Esta cómo se llama? R75. Ah, no. No tengo balas, ¿no? O sea, no me sirven, ¿verdad? No me sirven. Ya. Nada, ¿no? Aparte, está dañado, pero bueno, me la llevo por si acaso, ¿no? Venga, va, me la llevo. ¿Sirve para esta? Un arma más pequeña, ¿no? Sí, más chica. Vale. Bueno. Nada, seguimos. Seguimos. Estoy muerto de hambre, voy a morir. Lo suyo es a lo mejor otro mapa, ¿no? Podríamos probarlo, ¿o qué? Porque ya no es que encuentre comida, ¿sabes? Sino es que la voy a encontrar y va a estar congelada. Y no hago nada, tío. No hago nada. Ya. Ciérrate, puto. Guau, estoy en la mierda, ¿eh? Estoy en la mierda. No, no, Nico, yo toda ayuda. Ya ves, tío. Porque ya te digo, soy, vamos, un novatillo aquí, va. ¿Esto qué es? ¿Por qué no me...? ¿Qué? Empuñadura. Ah, mira. Vale, una empuñadura, tío. ¡Bum! ¡Bing! A chupar la cara. Y nada, ¿no? Y muerto de hambre, tío. Estoy muertísimo de hambre, ¿no? Del coche y un alambre. Ok. Ah, qué mierda, ¿no? Pero bueno, ahora probamos, por ejemplo, otro mapa o lo que sea, tío. Porque es eso, es que voy a encontrar comida y va a estar congelada, ¿sabes? Y es una putada eso. Pues si ya es difícil encontrar comida. ¡Vamos! Pequeño zombie calvo. Yo ya estoy muerto, hijo puta. Ya estoy muerto.
Ven aquí, ven. 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 Pesca. Buah, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy muerto, no. Sí, Nico, pero por ejemplo, si lleva algún chaleco, si tienen alguna mochila o lo que sea, pues para no cargármela, por eso no les doy con el hacha. Pero sí, si fuese un poquito más con full equip, sí le daba con el hacha. Pues bueno, gente, hasta aquí ha llegado la run, si es que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Muerto de hambre y... Lo que me encuentre, me lo voy a encontrar congelado, ¿no? Si pillo palos, por ejemplo, ¿puedo hacer fuego? Lo suyo es hacer fuego, ¿eh? Estoy tieso. Estoy tieso. ¿Dónde están los palos? ¿Alguien sabe dónde está? Aquí, ¿no? Alrededor. Ah, hostia, pero no... Ok. Puedo llevar... Pero este palo... A ver... Voy a tirar el hacha, ¿eh? A ver el palo, ¿qué opciones me da? Dividir. Ok. Vamos. Vamos, que me estoy muriendo de frío. Vamos al... Creo que en todas... Aquí creo que no había, ¿o sí? ¿Y aquí estufa? Vamos ahí enfrente, ¿no? Que había estufa. Para hacerlo corto con el de esto. Ok, espera. Vale, vamos a dividir, por ejemplo, ¿vale? Aquí voy partiendo los palos, ¿no? Vale, palito corto. Ahí está, a poner, cabrón. Vale. ¿Todo esto para hacer fuego? Señores, estamos muertos. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Fuera broma ya. Ah, no, esto era el bate, ¿no? ¿Qué he hecho con el bate? ¿Y el bate? Pongo el trapo también. Ok, vamos a probar. Vale, si hago así, creo que lo divido, ¿no? Ok. ¿Leña? Sería así, por ejemplo, pero yo no tengo la hoguera, ¿no? Sería aquí. Claro. Es eso, gente. Y yo, por ejemplo, no he mirado cómo se hace fuego, ¿sabes? Debería de mirarlo, pero es eso. Estos días pues voy mirando cositas, voy perfeccionando y tal. Y sí, vamos probando otros mapas que no sea... Abajo donde dice leña. ¿Aquí?
No me deja. Ok, perfecto. 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 Pero... ah, vale, vale, que está dividido en plan... después aquí pondríamos la comida, ¿no? Está dividido en eso, ¿no? Vale, 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 vale. ¿Y cómo hago el fuego, por ejemplo? Podemos aprovechar esta, ¿no? Que está... ¿por qué no la cojo? ¿No me deja pillarla? No, no me deja. Es como si no estuviese, a lo mejor. Es como si no estuviese, ¿no? Aunque todavía le estemos viendo, ¿no? Puede ser. Puede ser. Vale, tengo. Igualmente tengo. A ver. Vale. Complicado el juego, sí, Trooper, tío. Complicadito. Enciendo la bengala. Vale, ahora con la bengala. Bienvenido a DayZ. Ahora enciendo la bengala y la meto en la hoguera. A ver si me deja, ¿eh? Vale, enciendo. Let's go. ¿O no? ¿Hecho fuego? ¡Hecho fuego, señores! Entonces, por ejemplo, si ahora yo dejo... vale. Voy a meterle... ¿puedo meterle más trapo? Sí. Si yo ahora dejo la... ¿cómo que no la he prendido? Sí, sí, sí. Ahí está. A ver si veo la botella. Vale. Si yo ahora dejo la botella aquí, lo más seguro es que se vaya descongelando, ¿verdad? Habemos fuego, señores. Bien, 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 bien. Nice, 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 nice. Lanzo esta bengala, por ejemplo, a tomar por culo. ¿Hola? Ah, la he tirado ahí. Ok, muy dañado. Tiene un 35%, ¿no? De agua. ¡Guau! Lo suyo es beber agüita, tío. La dejo como más cerca, por ejemplo. Claro. Claro, lo suyo es... por ejemplo, me estaré... sí, sí, mira el termómetro, nice. De puta madre. Vamos a ver si la botella se descongela. El fuego está encendido. La leña arde. Por un chuletón, ojalá, tío. Hubiese encontrado una vaca. ¿Está bien la botella ahí o puedo ponerla en otro sitio? Claro, el termómetro ahí está. Sí, sí, va saliendo el más, todo rollo, va subiendo. Sí. Vale. La botella de agua acaba de cambiar, ¿a que sí? Física... sigue en estado congelado, ¿no? Vale, vamos a ir arreglando...
el esto. No sé si tirar el cargador, No puedo llevarla, Sí. Ah, mira, en el cinturón. Podría llevar la cantimplora, pero no tengo y tal. Vale, buen estado, buen estado. Esto está dañado. Muy dañado los pantalones, tío. Ok. Gélido. Ojo, ha cambiado de congelado a gélido. Lo suyo es a ver si aguantamos, ¿no? A ver si aguantamos, tío. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es una mira. Buah, lo suyo es beber agua. Lo malo va a ser la comida, que estoy en la mierda. Pero oye, quizás para la próxima, como ya sé hacer el fuego, todo rollo y tal, la pego un poquito más. ¿Dónde está? Aquí, perfecto. Como ya sabemos hacer fuego, ojito, puede haber una posibilidad de sobrevivir aquí en Namalsk. Puede haber, Muy mojado. Me la puedo beber ya, ¿no? ¿O qué? Vale, voy a ir a... Espero que no entre nadie y me mate. Pero ahora vengo, ahora vengo. Vale, del tirón, tenemos agua, señores. Tenemos agua, tío. Tenemos agua. Ahora, me la pongo aquí, ¿no? En el 3, por ejemplo. ¡Guau! Ojalá hubiese encontrado lo que tendría que hacer ahora. Me la he bebido entera, ¿verdad? Sí. La voy a dejar por aquí para que no se me congele o lo que sea. La dejo por aquí, ¿no? Ahí está. Y lo que voy a hacer, por ejemplo, a ver si encuentro alguna lata, a ver si me da tiempo, tío. Si no, igualmente para la siguiente. Vamos con el bate, por si acaso. Vamos ahí, que no he entrado. Estoy muerto de hambre. Sigo teniendo sed. Me está bajando mucho. La sed al menos me está subiendo. ¿Entré aquí? Sí. ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! Tengo más hambre que el perro un ciego, cabrón. ¡Tengo hambre! ¡Te devoro, hijo puta! ¡Te devoro! Por aquí ya está todo looteado, ¿no? Creo que me queda hasta casa, Creo que me queda hasta casa, tío. Lo suyo a ver si algún zombie llevase alguna lata, tío. Alguna lata de foie gras, de judía, de beans, Vin Diesel. Vamos a correr, estoy hecho polvo. Estoy hecho polvo. Fuck. ¡Tierra! ¿Tierra? Aquí no hay ni...
No hay ni vergas aquí, ¿no? Guantes de trabajo. Conectado. Estoy en la más absoluta mierda, ¿no? ¿Esta segunda casa ha entrado, tío? ¿Aquí en esta segunda casa ha entrado? Sí, aquí me han matado y todo rollo, ¿verdad? A lo mejor la primera vez. Sí, aquí no hay nada. Bueno, a lo mejor no había nada al principio y ahora sí, ¿eh? Que puede ser, ¿no? Claro, porque a lo mejor antes no había nada y ahora sí, ¿eh? Sí, porque enfermas, ¿no? Sí, tienen virus y todo rollo. Bueno, esta vez he tenido suerte. De temperatura. ¡Guau! ¡Qué pena, eh! No tener una puta lata, ¿eh? Qué pena no tener una lata, ni tener, por ejemplo, una mochilita. Fuck. Ah, estoy... Me voy a desmayar. Buena Red. Red Dex. ¿Te lo viste el episodio de Kenobi? Brutal, ¿eh? Claro, cabrón. Es muy guapo, tío. Muy guapo. Vale, unas botas. Un mechero. ¿Hola? ¿Por qué no puedo? ¿Qué ha pasado? ¿A que estoy a lo mejor medio muerto y está esto bugueado? ¿Puede ser? ¿Por qué no me deja? Estaría bugueado, ¿verdad? Es una locura, tío, el enfrentamiento entre Vader y Kenobi. Dios. Qué puta locura, tío. Radio. Y mira, unas pilas. Vale, por si acaso. Las botas, en verdad. Botas de jungla, vale, sí, son las mismas. Por favor, una lata de comida, cabrón. Una lata de comida, tío. Vale, kit de limpieza, por si acaso. Vamos, por favor. Pedazo de serie que no vi, tío. El enfrentamiento entre Vader, después la redención de Riva, ¿no? Y la gente decía, ¿por qué Kenobi no la mata o la deja ir o lo que sea? En serio, ¿no entiendes que Kenobi es un Jedi? No lo entiende. No actúa así. Un Jedi no actúa así. Si ve que está arrepentida, a ver lo que sea... Le perdona, ¿no? No tiene que hacer nada. Y aparte, ¿cómo la va a entregar a las autoridades si está en Tatooine? Tiene que permanecer ahí en secreto Ben Kenobi, coño. Es que es ridículo. Hay cosas que es que la gente no entiende, tío. No sabe de Star Wars y no entiende. No entiende. Es boba. Es boba. Y estoy muertísimo, cabrón. Estoy muertísimo. No hay nada de comida, tío. No hay nada de comida. Claro. Es que es eso. Nos mata por matar. No. No entiende de... Fuck. Oh, qué putada. Él ve que está arrepentida. Sabe lo que ha sufrido Riva también. Arriba la atravesó Darth Vader. La atravesó Anakin. Bueno, Anakin. Darth Vader en el templo la atravesó y se tuvo que hacer la muerta. Toda esa rabia la ha utilizado para... Era una niña. La ha utilizado para enfrentarse a Vader. Entonces, hay que comprender las cosas, tío.
He muerto, ¿no? Entonces reaparecer. No hay otra cosa. Claro, reaparecer. Vale, de puta madre. Sabemos hacer fuego, ¿ok? Y en esta. En esta experiencia que hemos tenido, he aprendido a hacer fuego, gracias a Nico. Y acabo de aparecer en otro sitio, pero. Full fashion, ¿no? Nah, increíble, increíble. Para que me vean, mírame. Mírame, hermano. Para que me vean desde Chernarus. Desde Moscú me ven, cabrón. Dios. Full camuflaje cero, ¿eh? Full camuflaje cero. ¿Tú Red Dykes, te refieres a cuando lo partió por la mitad? ¿Cuando partió por la mitad a Darth Maul en la película de La amenaza fantasma? Pues si dices que no. Que no es de Rebel. Vale. Claro, él ahí, Obi-Wan, era un Padawan. Obi-Wan era un Padawan. Y vio cómo su maestro moría delante de él. Entonces, esa rabia que tenía en ese momento tuvo que atravesarlo, ¿sabes? Lo tuvo que partir por la mitad. Era la primera vez que se enfrentaba a un Sith o a un Lord Sith. Sí. Claro, ahí se entiende. Ahí, Obi-Wan. Luego, ya Obi-Wan es un puto maestro. Miembro del consejo, todo rollo, es sabio, es una locura, Obi-Wan. Claro, es que ahí fue a matar. Ahí vio cómo Qui-Gon Jinn se moría, es que. Y es eso, Obi-Wan ahí era un Padawan. Era un Padawan. Y tú piensas que ese Padawan, el Obi-Wan. Claro, era él o Maul. Es que si no, Maul lo mataba a él, mataba a Qui-Gon Jinn, mataba a todo el mundo. Luego Obi-Wan ha sido entrenado por Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn era un Jedi que se regía un poquito por sus normas, ¿sabes? No. Si tenía que enfrentarse al consejo, se enfrentaba, ¿no? Vale, se nos va a hacer de noche. Entonces. Va a estar jodido. Va a estar jodido. Hostia, aquello de allí es una presa o algo. Es que de lejos a lo mejor ves una cosa y después te acercas y no lo ves. Eso de ahí es una ciudad, pero hay un lago, ¿no? No puedo llegar allí, ¿verdad? Hay un puto lago. Dios, se nos hizo la noche, cabrón. Se nos hizo la noche, el señor de la noche. Y es eso, y en la serie hay que comprender que Kenobi ha estado 10 años sin utilizar la fuerza, sin agarrar o coger una espada láser. O sea, 10 años haciendo de pescadero, ¿sabes lo que te digo? Perdiendo casi todo vínculo con la fuerza, solo dedicándose a. Mierda, le he dado al ratón. A eso, a hacer su vida, entre comillas, pero sobre todo a proteger a Luke. Ya está. Vigilarlo de lejos y se acabó. Y eso parece que la gente no lo entiende, tío. ¿Qué quieres? ¿A Kenobi? Soldado clon. Al general de las guerras clon, ¿no? No es un general ya de las guerras clon. Hay botes que tienen comida. Vale. Claro, le costó. Ahí está, sí, en Jedi Fallen Order, ahí está Red Dykes. Igual que Sith. Sí. Y sí, Pascuero, lo hizo por. Creo que hay un botón. Hay una tecla donde yo ando. ¿Levanta? Es en la Z, creo. Sí, aquí voy solo, ¿no? Sí.
Ahí está, Pascuero lo hizo por Leia, empezó, ¿sabes? Porque veía que lo necesitaban de verdad, ¿sabes? Y si lo veis, en los primeros 2-3 capítulos va con la pistola. No quiere sacar el sable de luz. No quiere. Claro, con la espada, ¿no? Claro, ver hacer esos movimientos, todo rollo. Aunque en el capítulo final, hace su pose y tal. La de así, ¿no? Hace su pose, hace la otra. Sí, sí, ahí sí, al final. Porque sabe que no hay otra, ¿no? Es full enfrentamiento ahí. Vale. Esta run va a ser una puta mierda, ¿no? A oscuras, todo rollo, sin ver nada. Para el stream es mortal, es que no veis nada. Yo estoy igual, ¿eh? Yo estoy igual. No veo nada, señores. ¿Enciendo una bengala o qué? O me espero un poquito más a la noche cerrada, ¿no? Espero un poquito más, creo. Qué asco no ver nada de nada ya, tío. Pero es eso, es la experiencia de sobrevivir, ¿sabes? Y está muy bien, está muy bien. Lo bueno, entre comillas, sí lo tengo. O sea, que me lo puedo descargar cuando quiera. Lo tenía hasta hace una semana, lo tenía descargado. Pero ya con el DayZ digo, pues venga, lo elimino. Iba a jugar, hace un par de semanas así, iba a jugar al 7 días este de para morir. Al 7 days to die. Iba a jugar, pero me esperé al DayZ. Me esperé al DayZ. Pero sí, sí, sí lo tengo. Vale, Red, sí. Vamos a pillar palos, ¿vale? Vamos a pillar un palo. Pero ya te digo, si es que lo eliminé hace una semana o así o dos, lo desinstalé. Porque, ya te digo, tenía pensado el DayZ, tío. Vale, estoy en la mierda, no tengo... Tengo hambre, tengo sed. Va a ser una putada esta, ¿eh? Sí, también Stormy es un Surby, como este juego. Es un Surby. Y lo que pasa es que tienes que construir tu cabaña, ¿no? La puedes construir, todo rollo. ¿Dónde lo dejaron? ¿En el 3 o en el 2? Vale, soy muy listo, me parece, ¿eh? Soy muy listo. Enciendo aquí una bengala, que o sea, cualquier tío que esté ahí me mata. Me mata. Si hay una persona ahí, me mata, tío. Vamos, ven, ven, hijo puta. Ven aquí, ven. ¡Vamos! ¡Bum! 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 No tiene nada el cabrón. Vale, estamos en una ciudad, menos mal. Hostia. Hijo de puta. ¿Tú qué quieres, perro? ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Dios, no puede ser. Está con vuestra puta madre. Ven aquí, ven. ¿Dónde estás? Está en el suelo ya, ¿no? Ok, limpio, cabrón.
fuck. No se ve nada, tío. Hermano, si vienen... ¡Ah, hijo puta! Más se mueven como animales, tío. No, no, estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. Me cago en vuestra puta madre, hijos de puta. Nah, es una putada, ¿eh? Reaparecer, tío. Es una putada. Pues ya voy a ir sangrando, voy a ir hecho polvo. Estoy con hambre, con sed. Es una putada. Pero bueno, intentamos. Vale. Vuelve a ser de noche, pero bueno. ¡Ojo! Wow, ¿eh? Qué guapo, ¿no? Cómo se ha iluminado todo el rollo por la aurora boreal. Claro, claro, tiene que... por intuición, sí, sí, sí. Ahora mismo sí, tío. Ahora mismo sí. Un saco, esto que hacía, ¿eh? Un saco áspero hecho de... Se puede usar como venda. Vale. Me sirve para el fuego. Para el fuego. Let's go. No puedo... Vale. Ok. A ver si hay algo... Vale, hay planchas. No hay nada más, ¿no? Voy a encender una bengala, ¿verdad? Vale, lo tengo en el 2. Voy a encender una bengala, tío, para que veáis y todo el rollo. Pero ya te digo, de este juego es así. O sea, si es de noche, para sobrevivir te tienes que quedar oscura. Porque si yo enciendo una bengala y hay un hijo puta por ahí cerca, es que soy un blanco, pero... Pero vamos, fácil no, lo siguiente. ¿Sabes? Y me revienta. Esto para la supervivencia y tal. No se debe de hacer. ¿Sabes? Encender la bengala para que se pueda ver y todo rollo. No se debe de hacer. Pero. Bueno. Lo hacemos, ¿no? Como es el primer día, tampoco ni estamos full tryhard ni pollas en vinagre. Soy literal Bambi. Soy un cervatillo recién nacido. Y si queréis puedo mirar aquí arriba. Venga, va. Vamos a mirar. ¿Escuchaste un oso? Se ha quedado bugueado. No puedo subir con la bengala. Se me ha quedado bugueado, ¿no? Ah, ok. Perfecto. Pues nada. Ahora no se ve un nabo. No parece que haya nada, ¿no? Ah, pues perfecto. Claro. No me deja, ¿no? Del suelo. No me deja. No es que... ¡Ah, ahora! Hostia, pues le he dado por lo menos 6 veces a la F, ¿eh? Le he dado 6 veces por lo menos. ¿Eh? Buah, qué putada, ¿eh? Mi oso era el viento. Ya, cabrón. Yo cuando escucho algún ruido, lo que sea, también, ¿eh? Dice, ¿qué será eso? Y a lo mejor es el viento pegando en el metal o pegando
Vale, ahora. Esa es la estructura. Y como estamos full oscuridad, no sé por dónde ir. Ahora mismo soy un blanco fácil, pero bueno, no creo. Igualmente hay poquita gente en este server. Y a lo mejor... Ayer ya te digo, probándolo, me encontré a un tío, Y fue, la verdad que fue buena gente y todo el rollo. Y me ayudó. ¿Es el agua o son unos zombies? Vale, el puto agua. Estoy en la nada. Sí, estoy en la nada. Vale, yo vine por aquí, Pistolita de bengalas, cabrón. ¿Cómo se mira si tiene... A ver. Hola. Vale, tengo que... Vale, debería de tirar la bengala, pero no quiero ahora mismo. ¿Cómo sé si está cargada y todo rollo el arma? ¿Sabes si tiene a lo mejor una bala o tiene...? ¿Qué sería ahí en combinar y tal? Y lo veo, ¿no? Yo creo que vamos a ir full montaña, porque aquí atrás hay agua, así que... Vamos full montaña, de momento voy bien de hambre y sed, no sé yo. Estoy muerto de frío, no tengo nada, no he encontrado nada para... Ni una chaqueta, ni una mochila, no he encontrado nada, así que... Con la Q. Capaz con la que no está prendida. Sí, el personaje es fuerte, Para el puto calvario. Ya ves. ¡Oh, la carretera, cabrón! Nice. Pues seguimos por aquí, ¿verdad? Seguimos por aquí. Madre mía, soy un puto semáforo, Soy un faro para los barcos, cabrón. Soy un puto faro. Sí, está sufriendo más que Jesús en la pasión, Pero bueno. Y sí, estoy diciendo... hola, chavales, dispararme si queréis, pero... Tú sabes, si tú eres un tío que va full equip, imagínate, estás en este servidor y todo el rollo. Tú me ves y dices, ese Parguela no lleva nada. Ese cabrón no lleva una mierda. ¿Sabes? O sea... Yo creo que tú me ves y dices, no merece la pena. Es que no merece la pena. Dispare aquí, Bueno, vamos a ver si... Va, tengo más hambre. Vale. Pillamos guantecitos de trabajo y tal. Me cago en tus putos muertos. ¿Qué es lo que quieres? Lo que quiere. Ven aquí, perro. ¡Bum! Te reviento, cabrón. Te reviento. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Me ha tocado el zombie más fuerte del pueblo? Pero hijo de puta. ¡Bim, bim! Vale. Habían como unas casas por ahí. Por aquí sigue habiendo. ¿Vamos a esa grande, por ejemplo? Vamos, ¿no? ¡Let's go! Oye, para ser la primera vez, ni tan mal, Ni tan mal, señores.
Vale, por aquí cerrado. En una casa, creo que era en esta casa, me encontré a un tío ayer y me ayudó. Yo estaba escondido. Mira. Yo estaba escondido aquí en un cobertizo que hay aquí. Hostia. Acaba de sonar tormenta. Suéter gastado. A ver. ¿Cómo? Estos son los pantalones. La camisa. Fuera. ¡Corre! Oh, no, no, no. Claro, si me pongo la camisa y no puedo ir con la camisa y el suéter. No, no. Ok, perfecto. ¿Cómo? ¡Oh, la tita, cabrón! ¡Let's go! ¡La tita! Ok, ok, ok. Ojo, esta puede ser la buena, ¿eh? Esta puede ser la buena. Vale, me voy a poner el que te cuento aquí. Lo he puesto, ¿verdad? Vale. Abrimos. Y claro, como no tengo de esto. Vale. Voy a dejar. Ok. Ah. Ahora. No me deja. No me deja romperlo ni nada. A lo mejor el saco, vale. El saco. Lo más seguro que... Fabricar vendas para manos. Uf. Ya, ya, Nico, pero lo suyo es hacer el fuego, por ejemplo. ¿Sabes? Hago el fuego y... Espera, ¿eh? Hago el fuego, voy calentando la lata porque está congelada y todo rollo. Y voy buscando a ver si encuentro un cuchillito, a ver si encuentro algo, ¿no? Pero lo suyo es hacer la hoguera, ¿verdad? ¿O qué? ¿Vale? Claro, claro, ahora salgo. Ahora voy a salir y todo rollo. Y busco cosas, tío, porque no tengo mochila, no tengo nada. Pero lo bueno es esto, ¿eh? Que tenemos una lata y la podemos descongelar, ¿sabes? Espérate, vamos a ver si la coloco por aquí o algo. Ok. Vale. Ahí está el fuego y tal. Ahora mismo no me sirve, creo. Vale, vamos a buscar. ¿Qué hago? ¿Me llevo la bengala? ¿Me llevo la bengala? Venga, va. Voy a mirar en el mueble, por si acaso. Mira. Buen estado del tirón. Llevo guantes, llevo todo. Mira, ¿ves? La que te cuento. Pero estará... ¡Eh! ¡Oh! ¿Qué pasa? De lujo. De lujo. Y mira todos los espacios y todo rollo. Ok, ok, ok. A ver, puta madre. Vamos, cabrón. Puta madre, puta madre. ¡Vamos! ¡Bum! ¡Bum!
¡Vamos! ¡Bum! ¡Hijo de puta! ¡Reviento, cabrón! ¡Está con tus muertos, no me chille! ¡Cierre! Melocotones, todo rollo, ¿eh? Ok, cerramos. ¡Eh, hijo puta! ¡Bum! ¡Toma! Ahí le he dado, ¿eh? ¡Bum! ¡Bum! ¡Me lo dejo clean, cabrón! ¡Vamos! A esta no le doy, ¿no? ¡Sí! ¡Toma! ¿Toma? Oh, clean, cabrón. Vale, no tiene cargador, ¿no? Sí. ¿Sí tiene? Está en buen estado. ¿Cómo? Vale, está congelado el almíbar este. Pantalones gastados y los míos dañados. Nada, hasta luego. Ok. Ah, se me bugueó el. Se me ha bugueado ahora mismo el menú, tío. A ver. Ahora. Tiene como menos espacio, ¿verdad? Pero bueno. Y escuchando una niña de gritar, ¿qué cojones? Eso me ha dado miedo, ¿eh? ¿Qué cojones estoy escuchando? Son los rumores del viento, ¿no? Muerto de frío, ¿eh? Vamos a ir a congelar. Vale, con la puta rueda no hago nada. Esto al menos está limpio, ¿verdad? Mira, ¿veis? Este cobertizo. En este cobertizo me metí ayer. Cuando lo estaba probando. ¿Qué es eso? Cinta adhesiva. Pues bueno, me sirve, ¿no? Y aquí estaba el chaval. O aquí o en la otra casa. Y aquí en esta. Y sí, fue. Me ayudó y todo rollo. ¿Acaso? Problemón. Que no tenemos con qué abrirlo, ¿verdad? Buen estado, cabrón. Ok, buen estado. Si le pego un tiro a la lata. No, es imposible, ¿verdad? ¿Hola? ¿Ahora? Uff, se había ido el micro, ¿verdad? No te escuchamos, ya. ¿Sabes por qué? Porque le he dado al del casco, tío. Le he dado al del casco. Me cago en su puta madre. ¿Ahora, no? Sí, ahora sí. Vale. Vamos a ver. Tengo una puta lata y no la puedo abrir. Vamos a ver si la puedo dejar aquí, por ejemplo. Aquí en alrededores. Ok. Lata de sardinas, tío, no la puedo abrir. Me cago en la puta, macho.
No la puedo abrir. Vamos a mirar a ver si... Tengo... Hostia. Tengo 7 balas en el cargador. Sí, 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 ¿eh? ¿Le puedo pegar un tiro a la lata? ¿Le meto? Si le pego un tiro, ¿la puedo abrir? No, ¿no? No tenéis ni idea, a lo mejor, ¿no? ¡Buah! Vale, tenemos, al menos tenemos una pistola, ¿eh? Nice. Sí, estoy seguro, pero si no como y tal, es una putada. No, no se abre, ¿no? Claro, aquí estoy de puta madre, estoy calentito, pero... Es una putada porque tengo hambre y sed. O sea, lo suyo sería comerme los melocotones en almíbar. Que, por ejemplo, voy a mirar a ver cómo están ya. ¿Vale? En buen estado. Están en buen estado. Así que los alejo un poquito del fuego. Ahí. Perfecto. Ahora no veo un nabo. Yo, el rumor del viento, tío, suena como una puta voz, coño. El rumor del viento suena una... Yo de piedra... Puedo hacer un cuchillo de piedra. Ok. He mirado esta casa. Mira, ¿qué ha pasado? Vale, me la quedo. Potingue de alcohol. Coño, que se escuchan gritos, tío. El potingue de alcohol no me lo puedo beber, ¿no? Para ir full borrachito, cabrón. Mira aquí el horno, ¿eh? Mira aquí el horno, tío. ¿Gastado? Para proteger equipo sensible. Ah, pero si no tengo mochila o no tengo lo que sea, no puedo llevarlo, ¿verdad? Dios. Lo que me faltaba, cabrón. ¿Esto qué es? Me cago en su puta madre, ¿no? Ok, tío. ¡Dios! ¡Qué cojones! Vale, esto hay que tirarse al suelo, ¿verdad? Porque ahora me voy a desmayar. Ahora me desmayo, ¿no? ¡Dios!
son como tormentas de estas nucleares, ¿sabes? ¡Es un muerto! ¡Dios! Bueno, estamos bien, estamos bien. ¡Nunca lo viviste! ¡Dios! Puta locura. ¿No ves? Ahora estoy desmayado. Ahora me levantaré así como desorientado o algo. ¿Lo que he pillado se puede comer? Sí, ¿no? A lo mejor puedo comerme eso de momento. Sí, ahora me quedo aturdido. Sí. Vale. Sí, sí, es Putin, ha sido Putin. Puto hijo de Putin. A ver lo que es esto. Una oblea clásica. ¡Oh, de lujo, tío! ¡Ojo, estamos bien ahora, ¿no? Vale, al menos hemos comido un poquito y tal. A la C. Así que hemos pillado fuerzas y todo rollo. ¿Esto qué es? Una blusa, cabrón. Vale, hemos pillado fuerza y... Vamos a pillar la bengala. Y podemos buscar ahora en otras casas y todo rollo, ¿no? Podemos buscar... Sí, vamos a mirar ahí. Ok. Boina de lana. ¿Yo llevo algo? Sí, llevo un casco. No hay ni verga aquí, ¿no? Debería de aprenderme un poquito las armas y todo rollo, creo. Vale, pero no me deja pillarlo. ¿Cómo va? Ok. Una olla, cabrón. ¿Puedo llevarla en el cinturón? No, tío. Dios. Vale, bueno, que le den por culo, ¿no? Vale. Necesitamos un cuchillito, un hacha, un... algo... para abrir la puta lata. O un abrelatas, ¿no? Vale, yo vengo de esta casa ahora mismo. Vamos ahí. Voy a mirar allí, ¿no? Sí. Va. Hijo de puta. Hijo de puta. ¡Mierda! ¡Ven! ¿No tienes frío, cabrón? ¿No tienes frío? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A ti qué te pillo en la piscina? ¿Qué te pillo en la piscina, cabrón? ¡Ven aquí, ven! ¡Perro! ¡Bum, bum! ¡Brr, brr, brr! ¡Hijo puta!
Este cabrón no tiene ni mierda en las tripas. Hijo de puta, me ha hecho un corte. Me ha hecho un corte el cabrón. Ok. Hola, ábrete. Ok. El kit de costura es bueno, ¿no? ¿Y esto? Como no le des la vuelta, se vas a quemar. Ah, un temporizador. Ok, ok, está gracioso. Vale. ¿Esto lo puedo poner aquí? Ok. Temporizador, cabrón. Vale. Esta es mi casa, ¿no? Digamos, sí. Venían pelo. ¿Primo? ¿Primo? ¿Dónde estoy? Se me ha quedado bugueado. ¿Qué ha pasado? Ahora. Vale, me voy a curar las putas heridas. Vale, me voy a curar las putas heridas, tío. No tengo trapos. No tengo trapos. Vale. Es verdad, también el alcohol. Ojo, tendría que haberle dado antes, ¿verdad? Al alcohol. Vale, voy a probar a ver si... ¿Dónde tengo el alcohol? Aquí. Ok. ¿Se puede combinar? Y la desinfecto, ¿no? Potingue de alcohol, ok. Vale, como más seguro ahora, ¿no? Ok, esta tiene balas. Vale, la tengo en el 1. Ok, perfecto. ¿Cómo la vuelvo? Vale. Pues... Aquí está apagado, ¿no? Tiene toda la pinta, claro. Está apagado, no tengo más trapo, no sé qué. Se me van a congelar. Se me van a congelar, tío. Ah. ¿Bote de gas? Ah, mira, puedo de esto, ¿no? ¿No lo puedo meter aquí? ¿No me deja? ¿Por qué no me deja? Pues no me deja. Ya no tengo la ganzúa, ¿no? Eso era antes, todo rollo. Me sigue faltando una mochila. Me sigue faltando, bueno, sí, un chaleco y tal. Una chaqueta un poquito mejor, con más espacio. Un cinturón, todo eso, tío. Y sobre todo, a lo mejor, un cuchillito para abrir. Es una putada, ¿eh?
Lo que sí puedo mirar, por ejemplo, aquí atrás. Por aquí atrás, creo. Ah, pero es la misma. Vale, vale, es de donde vengo. Es la misma, ok, ok, ok. Lo suyo a lo mejor es pasar la noche ahí en la... en la hoguera, digamos. Sí, aquí lo he matado y todo rollo, sí, 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 sí. Ok. Mi casa es la única que tiene luz en todo el barrio, cabrón. No ve, esto lo ve la gente y sabe que hay alguien ahí dentro, ¿no? Pero bueno. Ok. Lo suyo es pasar la noche aquí, ¿vale? Y yo qué sé, tío. Es que estoy con una pistola que tiene balas, que eso es chunguísimo de encontrar. Una puta pistola con balas encima. Y no tengo un puto cuchillo, un hacha. Qué putada, tío. Tengo más hambre, mira, mira cómo me ruge, me ruge. Yo creía que íbamos a jugar a otro juego o lo que sea. Pero son ya las 1 menos 20, ¿eh? Se ha pasado rápido. Estamos ahí de puta madre. Se está pasando rápido el juego. Se está haciendo entretenido. Está bien, ¿no? Claro, cuando haya luz, a ver si puedo ir a otro poblado. Lo malo es eso, que estoy hecho polvo, tío. Estoy hecho polvo. Entonces... es una putada. Vale. Tengo mucha hambre y me está bajando la salud. Si pudiera abrir. Si lo pudiera abrir. ¿Dónde va? Si pudiera abrir la puta lata de... Vale, tengo un virus ahora mismo. O tengo un virus o es dolor de barriga y tal. Pero sí, es un virus, ¿no? Estoy hecho polvo ya. Estoy hecho polvo. Qué putada. Salimos a la intemperie y por si tenemos suerte. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Es lo mejor que quedarnos aquí a esperar la muerte. Vamos. No tengo bengalas. Pues vámonos, señores. Nos vamos, chicos, nos vamos. Let's go. Seguimos la carretera, cabrón. Va. Vamos con la poca luz que tenemos. Vamos con la salud que tenemos. Pero o encontramos un cuchillo, un hacha o algo para romper la lata, o estamos muertos. Da igual que me quede ahí, que no. ¿Entiendes? No tengo nada que perder, hijo puta. ¿Cómo has dicho? Ven aquí, ven, perro. ¡Ah! ¿Cuántos sois? ¿Vale? Os vais a cagar, hijos de puta. Mierda, no puedo con la puta bengala. ¡Putos! ¡Putos! ¿Qué soy, gemelo? ¿Qué soy, los gemeliers? ¿Qué soy, los gemeliers? Pero, ¿mi Mary Kate? Me cago en tu puta madre. Vale, estoy desmayado. Tengo, no sé si mínimo un corte. Mínimo un corte. Bueno. Si salgo de esta, te lo juro, tiro la bengala y pillo la pistola, ¿eh? Bueno, estoy sin... ahora mismo estoy sin bengala, ¿no? ¿Vale? Vale.
Tengo cortes. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, perros? ¡No! ¡Oh, GG, tío! No, hemos aguantado. Solo nos ha faltado el puto cuchillo, cabrón. Un cuchillito, un abrelata, un puto hacha. Algo, tío. ¡Ya! Esta ha estado muy bien, ¿eh? Esta está muy bien, tío. Estábamos cerca, sí, de los militares y tal, porque encima estaba vallado y había como muchas tiendas de campaña, me parece. Sí, sí, era como una base militar. ¡Ah! ¡Qué guapo, tío! Ahora vengo, ¿eh? El señor de la noche. Un minuto de silencio, cabrón. Vamos, vamos, estoy motivado, ¿eh? Hay que darle otra vez. Segundito. Okay. Emotes. Pum, pum, pum. Hala. Venga, vamos. Ya, otra vez de noche, cabrón, tío. No, lo suyo que fuese de día, ¿no? Fuck. Lo suyo que fuese de día, coño. El puto reloj. ¿Quién le habrá quitado el secundero? Le he quitado a propósito. Fuck. Creo que está... Esta vez fuimos por allí y tal. Después encontré el... Sí, podríamos... Vamos al mismo sitio. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero ahí... ¿Y la puerta? ¿Eres una puerta? No veo nada. O sea, literal. Vale. Vale, mierda. ¿Primo? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora? Enciéndete, por favor. Uf, va... Me va fatal, ¿no? Le estoy dando a encenderse ahora. Joder, le he dado por lo menos 6 veces, ¿eh? ¿Cómo cambia con luz, cabrón? ¿Me llevo la gasolina? ¿Y dónde? Como no la lleva a cuestas... Ah, tío. Ok, vámonos. Vale, yo me parece que vengo de ahí, ¿no? Porque he intentado entrar por aquí. Así que... Seguimos. ¿No?
pi, le cuesta y le doy, y le doy, y le doy, y no. Ah, es para coches, vale, vale. Digo, a lo mejor le podía echar un poquillo de gasolina, ¿sabes? A la hoguera, digamos, ¿no? Aunque puede ser que eso en verdad sea una gilipollez, ¿no? Porque a lo mejor consumes más la leña y todo rollo, ¿no? Creo que si vamos a la derecha, vamos a donde estuve antes y todo rollo. ¿Hacemos eso porque si no me estoy adentrando en el monte y no sé a dónde voy a ir? Voy a tiro fijo, ¿no? Voy a donde creo que sé, ¿eh? Pero... ¿Cómo? Tú, el móvil. ¿Cómo? ¿El móvil? La hijo puta. Vale, estoy en la más absoluta miseria. Bueno, seguimos la carretera, sin manos, cabrón. Le das a la Z y van dando solo. Joder, me ha entrado el vapor hasta tan en sentido, coño. La cámara espía. Vale, puede ser que no fuese por el juego, sino por el teclado y el ratón, porque están ahora mismo parpadeando, como que no están sincronizados, ¿sabes? Y creo... Voy a apagar un momento los cascos. Y a ver si se sincronizan, ¿eh? Este camino parece una puta mierda. No están sincronizados, coño. ¿Lo veis? No está encendido tampoco. Ahora. ¿Ves? Y se apaga. ¿Lo estáis viendo en el casco? ¿Lo veis? Como quiere encenderse y tal. Y se apaga, tío. Vale, se ha quedado medio tonto. Vale, de momento bien. Bueno. Maldita sea, este camino es una puta mierda. Estoy muerto de sed. Sí, estaba la luz apagada, ahora parece que ya está sincronizado. Están en azul, está todo en azul. Ahora está cambiando como a morado o algo así. Ahora cambiará también en el casco. Y bueno. Sí, se ha puesto rosa ya. Sí. Está sincronizado ya, por fin. Ah, no me está gustando nada esto, No. Muerto de hambre, este camino ha sido una mierda. Este otro camino es una puta mierda. Voy a seguir el tendido eléctrico. Sí, ya está sincronizado, creo. Aunque ha vuelto otra vez al azul, no entiendo por qué. Debería de haber pasado por otros colores. Pero bueno. Mientras no falle. Vale, si corro mucho es como que gasto... Claro, al gastar estamina y todo eso es como que me entra más hambre y más sed, ¿no? Creo que la he cagado, ¿verdad? La he cagado corriendo.
Voy a intentar a ver si llego a algún sitio. Si no, le doy a reaparecer, porque es que... Mira, se está haciendo de día, de puta madre. De lujo. Y no hay un nabo, tío. No hay un nabo, ¿no? Claro, si corro me entra más de esto. ¡El faro! ¡Ojo! Vale, igualmente, y tenemos el faro ahí también, ¿eh? De puta madre. De puta madre. Estas son las casas de antes. Ok, vale, bien, bien, ojito, mi GPS cerebral no está mal, ¿no? Alicates, cabrón. A lo mejor con esto puedo abrir una puta lata. ¿O qué? Ah, no. Cerilla, sí, para mí. Let's go, ¿no? Vale. Vamos a mi casa, como quien dice. Yo, se puede, ¿eh? Y arriba. ¡Ojo! Ah, pero no... Hay un nabo aquí, ¿no? Ok. ¡Ah! Oh. Venga, crack. La Mosin en verdad es una puta mierda, ¿no? ¿O no? No sé si tendrá... Si tendrá proyectiles, tío. Todo esto lo dejé. ¡Oh! ¿Eso qué es? Máscara de hockey. ¿Qué habla? Ok. Latita de cerdo, cabrón. Let's go. Y mira las vendas. Vale, las pillo. Está todo lo que dejé, más algunas cosillas extra. Así que de puta madre. Entonces, si yo ahora le meto esto aquí, le voy a dejar un trapo de estos por si acaso. ¿Dónde está? Hoguera, buen estado. Vale. Encender. Vamos, vamos, vamos. Vale. La tenemos encendida y creo que se va a hacer de día y tal, así que voy a tirar la bengala por ahí. Vamos a mirar la lata. La lata está congelada, entonces la dejamos en los alrededores. Aquí está muy lejos, creo. La voy a dejar por aquí, creo. Vale. Primo. Se va a hacer de día, pero amaneciendo la noche se va. Pillamos la Mosin. ¿Dónde está la Mosin ahora? Venga, va. Pero no tiene balas, ¿no? ¿O sí? ¡No veo! Ok, tío. Ok. ¡Puto!
¡Caballero, esta es mi casa! ¡Está a tomar por culo, señor! Madre mía, está usted duro, ¿eh, cabrón? Está usted duro, ¿eh? Ni me grite. ¡No me grite, no! ¡No me grite, señora! ¿Señora que está? ¿Esto es gilipollas o qué? ¡Ah! ¡Cago en vuestra puta madre! ¡No me jodáis! ¡No me jodáis! ¡Atos! Señora, con los gritillos. Hija de la gran puta. Venga, va. Vamos, cerramos, cabrón. ¿Vale? Acaban de joder vivo, tío. Acaban de joder vivo. Y tengo todos los trapos, la he cagado. Todos los putos trapos. Deja ahí la bengala de mierda. ¿Cómo? ¿Esto lo puedo romper, por ejemplo, con esto? ¿Combinar? ¿Cambiar? No lo puedo. No. ¿Con los alicates? Recuerda, muy útil para cortar cables y doblar. Ah. Vale, 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 vale. Para doblar y todo rollo, nada, nada, nada. Estoy muerto, cabrón. Estoy muerto, tío. Cubrirme la cabeza. Me cago en la puta. Vale, el server en 10 minutillos se reinicia, ¿no? Sale ahí abajo, en la, a la izquierda. Estoy desmayado, estoy muerto, tengo un corte. Me había guardado un trapo, pero no sé dónde cojones ha caído. Porque se habrá medio bugueado o algo, no entiendo. Y... ¿Hola? Nah, estoy dándole a tabular y todo rollo y no me sale nada. No sé, tío. Nah, the fuck it. No, ahora. ¡Claro! ¡Normal que no vea nada! ¿Qué haces con un puto saco? ¡Hermano! Ok, el más listo del lugar, ¿eh? El más listo del lugar. Lo que pasa es que le estoy dando a descubrir, a quitármelo de la puta cabeza y no puedo, tío. No puedo, hermano. Ok, vamos a probar. Ahora estoy de pie. No vemos nada. ¿Sabes por qué no vemos nada? Porque estoy con la puta bolsa en la cabeza. Estoy intentando quitarme la bengala, todo rollo, pero no puedo, tío. No puedo. Le estoy dando y nada. Estoy ahí con una puta bolsa en la cabeza y como un gilipollas. Pero bueno. No me la puedo quitar. No entiendo, tío. No entiendo. A que exploto todo. ¿Cómo me la quito? ¿Cómo me la quito, tío? Lo pone ahí. Nah, he muerto. He muerto. Esta vez he muerto por gilipollas. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Está guapo, cabrón. Está guapo, ¿eh? Te pones la bolsa en la cabeza y no ves nada. O sea, tú sabrás por qué la has hecho. A lo mejor si tienes mucho frío o lo que sea, ¿no? Y estás en la montaña y tal, dices, pues mira, me cubro la cabeza y a pasar la noche, ¿no? Vale, probamos antes de que reinicien el servidor. Le damos, por si acaso. Vamos a darle y ya está. Ya te digo, mañana, por ejemplo, podemos seguir con el DayZ y pruebo un mapa que no sea Namalsk.
sino un mapa a lo mejor más acorde a ser un novato, ¿no? Mira qué respawn, estamos en otro sitio. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver aquí en la barca si hay algo. ¿Lo que es? Unas mallas. ¿Vale? ¡Y un anzuelo! Pues toma. Y un reloj. Ok. Claro, claro, algún sitio. Lo que pasa es que es como si fuese en Rusia y todo rollo. O sea, frío hace en casi todos los mapas. Pero este está todo congelado, ¿sabes? Está todo congelado. Entonces, si yo, por ejemplo, me meto por aquí, puedo ir así. Oh, qué guapo, cabrón. Vale, vale. Pero vámonos para atrás, vámonos para atrás. Vamos para atrás, por favor. Que no me quiero cruzar el túnel entero. Vámonos para atrás, porfa. La verdad, tú. La he liado. La he liado, hermano. La he liado. La he liado, cabrón. Vale, pues cruzamos el... Estoy muerto, señores. Estoy muerto. Soy el primer gilipollas que se muere en un tubo. Vamos, seguimos, coño. Seguimos, cabrón. 5 minutos, dice el admin. 5 minutos. Pues nada, lo que tardemos en salir de... del tubo y reinician los servers. Así que de puta madre. Cernarus, ¿verdad? Que es muy grande y tal, sí. Es que es eso, es que Cernarus es como... Me parecía muy, muy típico. Digo, pues venga, vamos a jugar en Namalsk. Pero sí, debería de ir a Cernarus. También me gustaría ver lo del tropical. Por ejemplo, mañana podríamos mirar el mapa ese tropical. ¿No? Señores, me muero aquí, me muero. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Increíble. Vale, no me voy a dejar el dedo apretando, así que vaya solo y ya está. ¡Ayuda! Aquí estoy perfecto, en verdad, ¿eh? Aquí puedo sobrevivir como una ratilla si al menos tuviese comida. Esto no avanza, señores, no avanza. Vaya F, hermano. Fuck off. Fuck off. Vamos, por favor. ¡Avanza, hijo puta! El señor de la noche. Se nos va a hacer de noche. Me cago en su puta madre. Ok. Vale. Merece la pena... Hostia. Merece la pena entrar otra vez cuando... Tú imagínate que ahora estamos haciendo una partidita todo guapa, tío. Quedan como 5 minutos, ¿sabes? O 3 minutos. Yo creo que no merece la pena entrar, ¿eh? ¿Se va a reiniciar el servidor? No merece la pena. Que seguí. Sigo aquí, ¿eh? Y yo sigo aquí. ¡Desbugueame, admin! ¡Desbuguea! ¡Desbugueame! 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 ¡Desbugueame!
Fúbeame. El señor de la noche. ¿Veis? En verdad, mi personaje ahora mismo está de pie. ¿Sabes lo que te digo? Está de pie. Está de pie metido aquí en un tubo. Estoy en la mierda. No me puedo ni agachar ni tumbar. ¡Corre! Quedan 2 minutos. Me cago en la leche. Queda 1 minuto. Vamos, admin. Vamos, admin. Sí, el bug. El bug. También lo he buscado yo, ¿eh? También lo he buscado. Porque meterme ahí, hombre, me parecía curioso, ¿no? La verdad. Pero... El señor de la noche. Chico, digo, chico. El señor de... ¡Admin! ¡Admin! Me han expulsado de la partida. El admin me pateó el trasero, cabrón. Oh, me pateó. Me pateó el trasero, señores. Ok. Ojo. Ah, esos son los créditos. Vale. ¿Le doy aquí a cambiar de servidor ahora mismo? A ver. Voy a darle un momentito a salir, que voy a estar aquí mirando unas cosillas, ¿vale? Oh, nos ha cerrado de forma no sé qué, cabrón. Ok. Vale, este es como que siempre lo tengo... Lo tengo en favorito, ¿sabes? Vamos, siempre he jugado un día. Lo tengo en favoritos. Pues podríamos buscar... A ver, voy a darle a Eden. Creo que se llamaba así. Eden. No estáis viendo nada, ya lo sé. He puesto la cámara, todo rollo. Europa, Francia. ¿Qué es todo esto? Mira. ¿Lo ves? Vas viendo de esto, los servers y tal. A ver lo que pone. Tercera y primera, todo rollo. Es que no sé si se llamaba así. Mira, ves, por ejemplo, aquí estás viendo full. Aquí no puedes meterte, ¿sabes? No puedes meterte. Creo, porque está lleno, ¿no? Sí, no puede. Low, pues en bajo, tal, no sé qué. ¿Se escribe así? Vale. ¿Lo ves? Todo esto son los servers de la comunidad, ¿no? Luego están los oficiales, todo el rollo. Luego aquí, por ejemplo, los mods. Yo los que tengo son estos, ¿vale? Teramalsk y todo el rollo. Y ya te digo, miraré bien y le meteré más. Igualmente, creo, es que me gustaría hacer la prueba. Mira, aquí van por, pues bueno, por la mitad, ¿no? Digamos. O sea, hay gentecilla, hay bastante gente aquí en este server. Aquí igual. Creo que lo tengo por el pin, ¿no? Sí, lo tengo por el pin.
A ver lo que piden. Vale. Mira, piden este mod, piden estos dos mods, por ejemplo, en este server. ¿Vale? Estamos mirando, pero yo me voy a meter al que estaba, que me gusta, la verdad. Y sí, hay gente, pero claro, es eso. Te la puedes encontrar como que no. Ya te digo, ayer probándolo por la tarde y me encontré una persona y súper bien. The Walking Dead. Ojo, PvP, 4 horas, tal, pon. Te van poniendo, a veces te lo ponen aquí, ¿no? El PvP, no sé qué, tal, y a lo mejor te ponen hardcore. Pues ahí no entras, ¿no? Yo qué sé. ¿Este lo hemos mirado? No sé. A ver lo que piden. Mira, ¿ves? Me piden mucho más. Vale, todo esto, estos de aquí sí los tengo y serían estos. Los que necesito, por ejemplo. Entonces tú le puedes dar aquí, le das a esta, ¡pum! Y se te descargan. No hace falta irte a Steam ni nada, ¿sabes? Sino se te descarga. Y está bien, está bien. Así que... ¿vale? Voy a ver si el favorito en el que estaba antes puedo entrar. Ah, vale, que le da a Chernarus, tío. Soy bobo. Hay gente, juega mucha gente al juego este. No me sale, tío. Mira que lo guardo en favorito y después no sale en favorito. Terrible, ¿no? Parece que no va ahora mismo nada, creo, ¿eh? No se puede, comprueba tu conexión. Oh, ok, tío. Ok, mi conexión está bien, ¿no? Porque sigo en directo. Vale. La conexión perfecta, ok. Vale, el tío todavía no ha abierto el server, creo. Todavía no se ha abierto el server, ¿eh? No, creo no. No se ha abierto, pero si no me saldría. Vanilla. Vale, ya se va cargando, se van cargando. A ver si se carga el que me gusta a mí. Ah, míralo, ya está aquí. Ya está aquí. A ver si podemos entrar, ¿vale? Unirse. Pum, lo tengo todo. Pum. Vale, intentando entrar. El señor de la noche. Buscamos un mapa más fácil hoy. Ya, por ejemplo, dejamos Namalsk. Seguimos aquí en Namalsk. Y mañana ya. Yo ahora después me descargo otros mapas y todo rollo. Y ya tranquilamente, pues mira. Vale. Claro, seguimos aquí. A mí no me importa que sea, por ejemplo, el mapa más difícil y todo rollo. No, no, no me importa. Yo sé que voy a ser malo, como quien dice. Tanto en este server, tanto en este mapa como en cualquier otro. Lo que sí es eso, es más difícil. Pues mira, al menos ya me quedo con esa sensación de saber que las cosas cuestan, que está congelado, que por mucho que consigas fuego, después tienes que abrir la puta lata, ¿sabes lo que te digo? Abajo no, ¿eh? Abajo no. Que eres tú muy traviesa, hija puta. La camarita, ¿eh? Se le van los ojos a la cámara, ¿eh?
Es más complicado, ¿eh, Trooper? Es más complicado. Ya, en la vida real coges la lata y la revientas contra el suelo, vamos. Con más hambre que vamos. No, hermano, no, por favor. Fuck, no me jodas. No me jodas. ¿Puedo matarme? ¿Cómo cojones me mato? No, tío. Soy medio gilipollas. Me quedé aquí, tío. Fuck. No sé si puedo enviar un mensaje. Pero yo no puedo, por ejemplo, reaparecer. Me gustaría reaparecer, ¿sabes? Vale. Ah. Es que voy a salir igual, creo. Es que voy a salir igual, tío. F, ¿no? Si al menos me moviese atravesado, ¿sabes? Pues dice, pues salgo por ahí, cabrón. Salgo por ahí, pero es que... ¿Ahora se ha agachado? No se ha agachado, ¿no? No. ¡Ayuda! ¡Help me! Help me. Hola. Se me ha quedado hasta el de esto. Lo he dejado yo ahí. Fuck. No puedo hacer nada, tío. Si al menos agachase... Ojo, que lo desbugueo, ¿eh? Ah, ¿cómo lo he hecho, hermano? ¡Vamos, sal de ahí, coño! ¡Si me voy a morir de hambre! ¿Veis cómo me he acercado más aquí, no? ¡A tomar por culo! ¡El señor de la noche! ¡Let's go! ¿Tú sabéis qué pasa? Que ahora he dejado el micro... He dejado el puto micro... ...abierto. Ahora, a ver. Vale, tengo el micro abierto.
¿Lo veis ahí el micrófono? Se supone que está abierto, ¿eh? Pero a lo mejor está bugueado también. Pero bueno, el que me escuche, me escuchó. Y el que quiera matarme, pues que me mate, es libre, cabrón. Let's go, sube. A ver si encontramos algo por aquí, un megáfono. Pues mira, es ya lo que me faltaba, ¿no? Para llamar la atención. Creo que estoy medio bugueado, tío. No puedo pillar nada. Ahora he quitado lo del micro. Parece bien. ¿Lo puedo pillar? Ah, ok. ¡A tomar por culo! ¡Ojo! ¿Vamos? Pantalones de mono. Gastado. ¿Y el mío? Buen estado, pues nada. Hasta luego. Ah, vale. Medio muerto. Medio muerto, pero libre. Let's go. DayZ, Enjoyer. Enjoyer. Un motherfucking gigachat, cabrón. Ok. Uno, dos. Vale. Uf. Me he dejado las patas ahí, ¿no? Pues no es muy buena idea lo que estoy haciendo. Pero... ¿Perfecto? Perfecto. Como doble la esquina me ve. Es que me ve. Ahora mismo a lo mejor no me escu... ¿Cómo? ¿Qué te quieren? ¡Ven aquí, perro! ¡Vamos, hijo puta! ¡Ah! ¡Cabrón! ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, hijo puta? Estuve viendo la velada del año 2, cabrón. Estuve viendo la puta velada del año 2. ¡De puta! Ahora sé de boxeo, lo he visto en stream. ¡Sé de boxeo, cabrón! ¡Joder! No hay nada aquí en este estercolero. Tú también. Ven. Ven. Ven aquí. ¿Cómo? ¿Será hijo puta? ¡Pum, pum! ¡Eres un puto salvaje, cabrón! ¡Ah, hijo de puta! ¡Muérete! ¡Bim! 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 ¿Cómo? ¡Ah! ¿Tú que eres el capitán? ¡Ven aquí, hijo puta! ¡Bum! ¡Bum! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Sí era el capitán! Por lo visto, ¿no? Solo maté a putos soldados rasos. Vino el general y me lo explicó. Bueno, así es la vida, así es la muerte.
Así es, DayZ. Menos mal que me desbugueé, ¿sabes? Ok, tío. El señor de la noche. Ah, tremendo. Tremendo. Al lado del faro, cabrón. El sol brilla en el este. Genial. Esto está amaneciendo, ¿verdad? Entonces, si está amaneciendo es el este eso, ¿no? Eso es el este, esto es el norte. Vamos. ¿No? Debería. Subo. Venga, vamos a subir. Si estamos aquí para descubrir. Ah, oh, está claro, orientación, vamos. Tengo la orientación de un soldado iraquí, cabrón. Tengo la orientación de un Ranger de Texas. En mi juventud fui Boy Scout. Vale, desde aquí tengo buenas vistas. Y un frío que pela. Cago en la puta. Y el sol está subiendo, así que ese es el este. Este es el norte. Y por allí, el oeste. Solo hay árboles en el oeste. Un cargador, ok. Pues nada, muchas gracias. ¿Y el sur? El sur solo hay mar. Pues de puta. Let's go. Ahora claro, estamos en Rusia, a saber. Eso está muy al norte, pero bueno, el sol siempre sale por el este. Vámonos. Está subiendo el sol, ¿verdad? Claro, al menos fuego ya sabemos hacer, todo rollo. Sí, sí, me ha encantado, te lo juro. Este stream me está encantando porque estoy aprendiendo cosas, todo rollo. Vamos aprendiendo, pues, como se tiene que hacer, ¿no? Muriendo, jugando, ¿sabes? Está muy bien ver tutoriales, ver cosas, pero es eso, Tienes que jugar, ¿sabes? Y todo rollo. Y vas aprendiendo de los errores y tal. Y está guapo, tío. Luego ahí Nico ha estado... Está ayudando bastante. Todo rollo. A ver cómo estoy. Estoy en la puta mierda. Llevo hasta reloj. Venga, va. El señor de la noche. Uf. Demasiado zombies. No me conviene, ¿eh? No me conviene, señores. Vamos por aquí, por el bosquecillo. Otro zombie ahí. Me cago en la puta. ¡Otra! Señora, el apocalipsis le pilló en minifalda. Siente el boom de este perreo intenso. Túmbame el guille y calma, que estás en falda y se te ve todo. ¡Vamos! ¡Ah! Señora, no me toques los cojones. Lo digo así de claro. Vale. Vamos agachaditos a ver si me puedo meter aquí. Aquí está la puerta. Vale, sí, me voy a levantar. Está aquí la puerta. Vale. Salca. Cierra. Tenemos comidita, que la tenemos que descongelar. Chaquetita vaquera que está dañada, cabrón. No la puedo poner por el chaleco. Ha dañado y esto lo tengo en buen estado, tío. Fuck. ¿Tú sabes lo que nunca estoy encontrando? Una puta mochila, ¿eh? Mamá. Se lió fuerte aquí, ¿eh? ¿Eh? ¡Oh! Para desinfectar el agua. Ok.
Vamos. Me la quedo. Pillamos. ¿Tiene silenciador? No, ¿no? La quedo también. Let's go. Vale, vamos a hacer fuego. Bueno, espérate, espérate, espérate. Que puede haber otra puerta y puede estar... ¿Esto qué es? Ah, bengalas. Ah, pero bengalas de cartucho, ¿no? Claro, claro, las de la pistola. Vale. Están en buen estado, pero son de vestir, cabrón. Vale, tengo los tenis, fantásticos. Ok, vamos a hacer fuego, ¿vale? ¿Hola? No. Puta madre. ¿Por qué no puedo? Esto está estropeado, a lo mejor esta estufa, ¿no? No se puede, ¿o qué? Ok, ok, vámonos a otra casa, venga, va. Tenemos aquí agua, cabrón. Aquí tenemos agua, ¿vale? De puta madre. Vale, voy a entrar a esta casa, a ver. Tengo que practicar abrir y cerrar la puerta un poquito más rápido, ¿sabes? Pues eso puede salvarme la vida. Uf. Ahora sí me da la opción. A lo mejor antes estaba bugueado, ¿o qué? Vale, tenemos lo de las pastillas estas. Esto está en el suelo. Por ejemplo, voy a meter dos, ¿vale? Ahí está. Ahora. Perfecto. Ok. Adelántate. Ahí. Hoguerita de puta madre. De puta madre. De puta madre. Y ahora, por ejemplo... Esto está congelado. ¿Es carne para perros, puede ser? Ah, no. Buen estado y buen estado. Vale, tenemos paté de hígado y no sé qué. Ok, me voy a dejar los trapos aquí por si acaso. Y ahora, tendría que haber mirado primero toda la casa antes por si acaso también, ¿no? Pero bueno. Ahora el paté de hígado, tal, se estarán ahí descongelando, creo que sí. No veo el otro, pero bueno. ¡Ey! Una tienda de campaña. Trípode de acampada. Una Mosin que está gastada, no sé si renta, ¿eh? Pillar la Mosin. La verdad. Vale, voy a tirar la que te cuento. La bengala. ¿Tiene 5 balas? ¿Puede ser? A ver, a ver. Vale. Y el cargador... Vale, la voy a poner en las manos. El cargador me lo quedo. Y ahora mismo la tiro, ¿verdad? Lo he hecho bien, ¿eh? ¡Ojo! Voy aprendiendo, cabrón. Voy aprendiendo. Jersey con capucha. Puede servir bastante, ¿no? Vale. Vamos. Primo,
Vale. Comidita, más comidita de puta madre. Vamos a descongelarla. Y ahora sí, lo que podemos hacer es buscar. Mira, ahí en la cocina creo que he hecho. Acabo de pillar. Ah, vale. Ahí alrededores. Y alrededores. A ver cómo están los demás. Congelado y congelado. ¿Qué cojones? ¡Hostia puta! ¡Que se me ha apagado el fuego! ¿En serio? ¿Se me ha apagado el fuego, tío? Sí, se me había apagado el fuego. Me cago en la leche. Vale. Lo voy a tirar más cerca de la que te cuento. De la hoguera. A ver dónde se queda, ¿eh? Lo suyo es tirarlo a lo mejor con la G o algo. Bueno, está bien. Voy a mirar aquí en la... ¿Qué ha pasado? La cocina está rara. Vale, yo vengo de ahí. Ahí está la fuente. Hostia, la virgen. Okay. ¡Me cago en tus muertos! ¡No me chille! ¡Perda! ¡Uy! ¿Qué es? ¡Spider-Man! ¡Woman! ¡Señora! ¡La woman! ¡Me cago en la puta madre que te parió! ¡Coño! El gritío que me ha pegado y ahora estoy sin trapo. ¿Será hija puta? Estoy sin trapo, señor. Estoy cortado. Paquete de calor. Muy bien. Ah, puta Mosin. No hago con nada con ella. ¡Galletitas saladas, cabrón! ¡Let's go! ¡Galletitas saladas! Estoy cortado. ¿Con qué...? ¡Oh, no, no! ¡Qué puta mierda, hermano! Vamos a comer un poquito de galletitas saladas, ¿no? Bueno, unos snacks nunca vienen mal, pero es que me ha cortado la hija de puta, tío. No tengo trapos, coño. ¡Eh, cacahuetes! Y otra fuente de calor, pero bueno. ¡Ah, oh, qué mal, tío! ¡Qué mal, eh! ¡Fuck! ¿Cómo? ¿Por qué no me sale en alrededores? Bueno, total. Y voy a poner la pistola por si acaso, ¿sabes? ¿Tendré de esto? Sí. Me apetece pegar tiro, ¿eh? Un tiro, tío. No he pegado ninguno, ¿sabes? Todavía en el juego. Lo que pasa es que si disparas y acabas todo gordaco ahí, ¿eh? Lo que pasa es eso, que si disparas avisas como a todo el mundo, ¿no? Y bueno, ¿cómo sé yo que le estoy dando? ¿Cómo sé yo que le voy a dar? ¡Pum! Me cago en la puta, sí le he dado, ¿eh? Sí le he dado, ¿eh? ¡Pah! Esa no la ha dado. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué avisado a todo el pueblo! Nada, tío, estoy lleno de cortes, todo rollo, está bien. ¿Cómo? ¿Dónde estás, perro? ¡Ah! ¡Pum! El señor de la noche. El señor de la noche. Salta. Salta conmigo, digo, salta.
¡Cabrón! ¡La señora, hija puta, la señora! ¡Eh, todo el pueblo! ¡Ah, estoy muerto! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Ah, qué putada! Porque esta estábamos muy bien, ¿eh? Salvo por el corte. Tengo que guardarme un puto pañuelo sí o sí. Un puto pañuelo sí o sí. ¿Sabes? Un trapo de esos, una venda o algo. Me la tengo que guardar, pero bueno. Sigo vivo, pero estoy reventado, estoy en la mierda. Sí, voy bien. Lo que pasa es que cometo errores, todo rollo. La señora italiana es enojada, sí, sí. Es muy señora y también de aquí, de pueblo, de España, igual. También se visten así. Es muy ropa de pueblo. ¡Tenéis hambre, hijos de puta! Soy un chorizo para vosotros, ¿no? La puta. A ver. Mermelada de motherfucking fresa, cabrón. Mermelada de fresa, me cago en la puta. No, tío, estará muy buena. Pero no, no tengo. No, hermano. Primo, ¿la coges? ¿Por qué no coge la pistola, tío? Ah, porque no tengo espacio. Muy dañado. No, no. No, tío, los putos cortes, hermano. ¿Qué es esto? Ah, la funda. Lata de comida, y aquí comida, todo rollo, Dios, ah, qué pena. Qué pena, cabrón. Se come con las manos la mermelada, pero está congelada. Está congelada. Tengo el fuego en el otro sitio, en esta casa, creo. Qué pena los cortes, ¿eh? Señor de los cortes. El señor de los cortes. No sé si se te queda lo que es guardar partida como tal, ¿no? Creo que si te quedas un... Si te creas un personaje, con ese sí puedes, ¿no? Porque es como te creas el personaje y siempre sales con ese personaje. Pero si mueres, pierdes todo. En plan, tienes que ir a tu cuerpo y todo rollo, ¿no? Vale. Yo creo que si estamos igual que antes, el faro está allí, ¿no? O ya el sol se está escondiendo y todo rollo y está en el oeste. Yo creo que no, ¿eh? ¡Ojo! Vaya, tendría que haber pegado la carrera esa. ¡Eh! ¡Gol! ¡Gol en la... ¡Gol! ¡Gol en el Benito Villamarín! ¡Let's go! Traje de camuflaje, cabrón.
Hola. Vale. Hostia, qué susto me ha dado, te lo juro. Te lo juro, ¿eh? No por el santo en sí ni nada, pero... pensaba que era la cara de yo qué sé, tío. Susto me ha dado, coño. Vamos, señores, vamos. La última del día, señores, vamos. Let's go. A ver lo que hacemos aquí, ¿eh? Voy a intentar estar un poquito más serio en plan... no más serio, pero sí sabiendo que si hago fuego o lo que sea, tengo que dejar... me cago en tu puta madre, cabrón. Ven aquí, ven. Ven, perro. Que me tengo que dejar un trapo, todo rollo. ¿Sabes? ¡Era hijo puta! Pues no coge y me golpea el cabrón. ¿Vale? Hijo de puta, me ha dado un puñetazo, ¿eh? Cago en tu puta madre, perro. No tiene puerta esto, ¿verdad? ¡Koeman! ¡Ojo! ¡Ronald Koeman, cabrón! ¿Usted dice que un Barcelona juega tiki-taki? ¡Ojo! ¡Ronald Koeman, cabrón! Pues me ha cortado el puto Koeman, ¿eh? Me acaba de cortar el puto Koeman. ¿Será hijo de puta? ¿Usted dice un tiki-taki juega Barcelona? Barcelona juega tic-tac. Hijo de puta, me acaba de cortar. ¿Vale? Vamos. Un poquito de zumito. Las balas, proyectiles, tal, pum, pum. Ok. Pues bueno. Salta, baja. Cargador. Salta, cabrón. Salta. ¡Oh, puta, que nos matan! La estoy escuchando por aquí, por la izquierda, puede ser. Le voy a meter con el reloj, que todavía lo llevo. ¡Ven aquí, Ronald! ¡Bum! ¡Dios, Koeman, cómo pega, cabrón! ¡Usted dice un tiki-taki! ¡Hijo de puta, Koeman! La tienda... ya, chaquetita... ah, vale, la voy a quitar. Let's go, let's go. Mucho mejor, aunque esté de esto. Mucho mejor. ¿No puedo poner las juntas? No. Fantástico. Reloj a tomar por culo ya. Pantalones de caza dañados. ¿Y los míos? Pues están dañados. Se vienen para casa, cabrón. ¿Ves? Se me acaba de perder, por ejemplo, lo de esto frío.
Se me acaba de buguear o algo y no lo tengo puesto. Es una putada. Y eso es lo que me pasó antes con la fenda. Y no pude. ¿Y para qué pillo yo esto? ¿Para? Y no pude curarme, tío. Pero dije, me voy a guardar una venda. No sé si en la anterior o en la otra, ¿sabes? La de antes, pero bueno. Usted dice juega tiki-taki. Barcelona juega tiki-taki. Vale, no hay mucho más por aquí, ¿verdad? No. No debería de correr. ¿Saltas o no saltas? No, no. En la casa me dejé algo. Encendí fuego aquí, tío. Ahora no me acuerdo, si estoy con... No, yo aquí no he encendido fuego en esto. Una puta trampa. El mapa, cabrón. El mapa. Let's go. ¿Vale? Por favor. Toma por culo. Vale, estoy aquí, ¿no? ¿O no? ¿Dónde sale que estoy yo? Qué guapo, ¿no? ¡Mamá! ¡Borcuta! ¡Borcuta! ¡Dios! El puerto de Tara. El puerto de los tarados. Es grande el mapa, que sí, que sí. Que esto no es un pueblecito aislado, ¿eh? Esto es una locura. Esto es una locura. Ir de aquí a aquí... La puta odisea. Más mira esta isla. Pues bueno. ¿Cómo salgo del mapa? Ok. Perfecto. Bueno, por favor. El señor de la noche. Ahí estaba lo del Kuman. Aquí creo que no me metí. Gafas de aviador. Vale. Ah, hijo de puta. Hay un tío ahí, el cabrón. Pensaba que tenía limpia la zona, tío. Va. Me va a atacar el perro. ¡Perro! ¡Boom! ¡Te lo explico, cabrón! ¡Boom! ¿Cómo? ¡Te lo explico, cabrón! ¡Que estuve viendo la puta velada! Let's go. Vale, ¿dónde está la casa, coño? ¿Está la casa? No, ¿dónde está la casa? En toda la napia, ¿eh? No es el zambombazo que le he pegado, ¿eh? Vale, pues vámonos. Seguimos este camino, por ejemplo. Vamos a ver hasta dónde duro, ¿eh? Igualmente ya vamos a cerrar stream y todo el rollo. Pero guay. Yo creo que mañana, si miramos otros mapas así un poquito más fáciles y tal... Podemos ir... Le puedo ir pillando el tranquillito, ¿no? Al juego. Lo que sí, por el bosque me parece a mí una putada el meterme, ¿eh? Por el bosque... No. El bosque hace así, das la vuelta y ahora ya no sabes ni por dónde estás, ¿sabes? Y vas en círculos, o sea...
Voy a ir por la costa a lo mejor. ¿Eso de ahí es una estructura? A ver. Que no bajes, prima, no espíes. No espíes. Y abajo no hay nada para ti, maldita cámara. Aquí abajo no hay nada para ti, joder. ¿Había una estructura o era un puto espejismo? ¿Un aserradero, quizás? No veo nada, tío, ahora mismo, ¿eh? Yo creo que el bosque no es worth it, ¿eh? Es una carretera sin más, o sea... Una carretera. ¡Ayuda! ¡Ayuda! O sea, yo había hecho así y parecía que estaba viendo una estructura. ¿Os parecía a vosotros también? Seguimos esta carretera y ya está, ¿no? Porque por allí estaba el mar. Venga, sí, vamos, sí, da igual. Full práctica, es ver pues, si te vas orientando, todo rollo. Ya has visto que haces así y yo qué sé, tío, parecía una estructura, hermano. Estoy muerto de frío. Hoy, por ejemplo, no hemos encontrado ninguna mochila, ninguna maletita, nada. Vale, eso de ahí es un edificio. A lo mejor ahora me acerco y es una señal de tráfico. Pero eso de ahí parece una ciudad. Viendo de brillar. Ah, no. Árboles bien pegados, ¿eh? Yo ya no me fío, cabrón. Ya no me fío. Es un puto edificio con ventanas, pero ya no me fío. Vale, va a estar full zombie. Vamos al menos aquí. Lo que pasa en el mapa... Claro, en el mapa, ¿cómo te guías, tío? Por lo que has visto y, por ejemplo, por los letreros y tal, ¿no? ¿Puede ser? Y de ahí te guías y dices, vale, estoy en esta ciudad, ahora hay tal camino, hay tal cosa, ¿no? Creo que es así, ¿verdad? Ah, es la polla, tío. Es la polla. Y es eso, ¿eh? Jugar con alguien así, con un colega o algo, tiene que ser Dios. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? Me llevo palos por si acaso. Venga, va, no pierdo nada. Claro, vais hablando por Discord o lo que sea y pum pum. Luego está el chat de voz del juego, digamos. Bueno, llega la hora de la verdad, estoy sin salud, estoy anémico, estoy sin sangre, estoy sin nada, tengo sed, tengo hambre. Ok, ok, voy bien preparado. Quería saber lo que es esto. Esto es como un lago de mierda, ¿no? Es un puto estanque. ¿Puedo beber agua?
Madre mía. No es muy sano esto, ¿no? No es muy sano, ¿no? Puedo pillar de todo ahora mismo. Al menos tenía... Vale, ya. No vamos a abusar. Pero bueno, al menos vamos con un poquito de sed, ¿no? Vale, el estómago lo tengo un poquito revuelto. A lo mejor me tiro cuatro peos, los zombies lo escuchan. No lo sabemos, señores. No lo sabemos, pero bueno, vamos por aquí, por el bosque. ¡Os estaba esperando! Pa, para, pa. ¡Pum! ¡Os reviento, hijo de puta! ¡Puto cal! ¡Ah! No. Jodido, jodido. Vale, a ver si al menos puedo, yo qué sé, a ver si estoy desmayado, porque si siguen dándome y todo rollo, es que me han hecho dos cortes, tal, estoy en la mierda. Estoy en la mierda más absoluta. Vale, me voy a curar. Y no veo nada. Bueno. Estoy en estado crítico, sí, no tengo salud, no, me estoy desangrando. Estoy muerto, literal. Estoy muerto. No sé lo que voy a durar. Lo suyo es curarme ya esta herida y al menos tener una posibilidad. Pero estoy, vamos. Ah, no puedo ni andar. ¡Me cago en tus muertos! ¡Ven aquí, ven, perro! ¡Ven! ¡Muerto, pero dándole! En la mandíbula, hijo de puta. ¡Let's go! ¡Qué grande, coño! ¡Qué grande! ¡Let's fucking go! Pues nada, gente, de verdad. Hasta aquí el stream, ¿no? Son las 2 y 10. Espero que os haya gustado, la verdad. Espero que os haya gustado el DayZ. Muy guapo. Juegazo. Y nada, mañana, por ejemplo. Mañana ya. Un stream más cortito. Empezaré antes. Empezaré a las 10, 10 y cuarto. Una cosita así. Y yo qué sé. Ya ves, tiempo jugado. 5 horas. He jugado el DayZ. 5 horas. Así que. Mañana, pues eso. Probamos otro mapa y tal, ¿vale? Porque este es muy, muy hardcore, tío. Ya te encuentras comida y está congelada, es una putada. Pero bueno, nada. A mí me ha encantado jugarlo. Se me ha pasado el stream volando. Súper rápido y de puta madre. Yo espero que a vosotros también, ¿vale? Pues nada, gente, de verdad, muchas gracias por estar ahí, por verme, por aguantarme, por el apoyo, sobre... Mierda, me he liado. Sobre todo por aguantarme. Y nos vemos mañana, señores. Nos vemos mañana. Disfrutar. Hala. Adiós. ¡Let's go! Sí, sí. Sobre todo por aguantarme. Va al final, ¿no? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Venimos del fin de semana, señores. Estoy desentrenado. ¡Let's go! ¡Bing, bong! Ping pong, gong, gong, gong. Let's go.
On both sides, right above the gold wires, I 4-5.